Buenos días. Antes de más, quería agradecer a la Junta de Sección de Hemodinámica de la Sociedad Española de Cardiología, no solamente por este convite, más por haber decidido hacer la reunión en Portugal. Y solamente espero que desde ahora podamos hacer mucho más cosas juntos, porque esta iniciativa es de una grande aprecio y una grande voluntad de estrechar los lazos que hay entre Portugal y España. Y es muy conmovidamente que estoy aquí en Portugal en una reunión de la Sección Española de Cardiología. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Y para empezar, voy a empezar con un amigo, Armando. Tenemos estado juntos en algunas secciones de trabajo, pero también en algunas orgas. Y bueno, y Armando nos va a hablar qué es la medicina translacional y la aplicación a la cardiología intervencionista. Bueno, quizá we can change to English and we can say that this translation is from the bench to the bedside, and Armando will tell us to go to the bedside from the to the bench. Thank you. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la Junta Directiva, a buenos amigos que han tenido la valentía de programar esta sesión a las 9 de la mañana para ver a quién conseguíamos atraer, el darnos la oportunidad de revisar entre todos y de hablar de un tema que me parece apasionante y que creo que tiene mucha más influencia en la práctica de la cardiología de lo que parece. Es fabuloso estar en Madeira, creo que ha sido una excelente idea y desde aquí vuelvo a animar a mis amigos porque lo han hecho muy bien, y a todos los ponentes que han aceptado la invitación para hablar de este tema. En particular, ya lo comentaremos después, a la gente que ha venido desde muy lejos, y en particular se lo diremos a Michael Joner, porque ha hecho un viaje verdaderamente duro desde Estados Unidos para poder estar aquí con nosotros. Y yo quiero hacer una introducción rápida de qué vamos a hablar, de cuáles son los temas que vamos a comentar y por qué vamos a hablar de estos. May I have the slides, please? Ya. Right. Como verán, la mayoría de las diapositivas le he pedido a todos los ponentes para intentar entendernos en un idioma común. También con el portugués, porque a veces pensamos que el español es tan fácil de entender que nuestros compañeros portugueses lo cogen a la primera, que por lo menos las diapositivas estén en inglés para que podamos hablar del mismo término y todos sepamos de qué vamos a hablar. Y yo quería hacer una breve introducción sobre qué es medicina translacional y cuál es la aplicación que tiene en la cardiología intervencionista. En investigación, yo creo que siempre hemos pensado que solo hay una línea de evolución, que es demostrar que los hallazgos que se dan en la investigación básica, después de hacer una prueba de su funcionamiento en los modelos animales, en los modelos preclínicos, cuando encontramos tratamientos efectivos, los pasamos a la aplicación clínica y de ahí a una extensión a la aplicación a todos nuestros pacientes. Y esta es la línea común que suele seguir la investigación, una línea única de una sola dirección que va en este camino. Desde hace un tiempo, yo creo que el hecho no es nuevo, pero sí el concepto y la definición, se habla de investigación translacional. Y hay varios artículos que revisan cuál es la definición, y me parece que este es un artículo interesante publicado ya hace unos años sobre la definición de investigación translacional, y tiene dos conceptos fundamentales. El primero, que es en el que vamos a hacer más hincapié, es la multidireccionalidad, la integración y los cambios de dirección en la investigación. Cómo los hallazgos de cualquiera de los campos influyen en los demás y hacen un circuito que permite recircular
aportar la información y desarrollar nuevos métodos, nuevos tratamientos, nuevos dispositivos, con la meta, y este es el concepto fundamental, con la meta de mejorar en general la salud del público, no puntualmente, sino que tenga una aplicabilidad extensa a todo el público. Y así definen una serie de pasos. Siempre partimos de la investigación básica. Yo he añadido una fase nueva al algoritmo de funcionamiento, al algoritmo de traslación, que es la T0, son los pasos desde la investigación básica a la investigación experimental. En el modelo preclínico comprobamos que los conceptos de la investigación básica son aplicables a un modelo lo más parecido al humano y después a su aplicación clínica. Y ya veis que esto, perdón, que esto tiene unas fases claramente definidas, que se llaman o que han llamado estos autores T0, T1 y T2. Pero existe una nueva fase, la fase T3, que lo que hace es integrar o a partir de los conocimientos que hemos obtenido desde la aplicación clínica de ciertos dispositivos o de ciertos tratamientos, cómo mejorarlos y cómo volver un paso para atrás y mejorar los tratamientos de los que disponemos. Voy a poner una serie de ejemplos de cómo se aplica la investigación translacional en cardiología intervencionista. Ya conocéis todos y probablemente esta es la piedra de toque, el comienzo o el whistleblower, como dicen en Estados Unidos o los anglosajones, que fue los problemas que nos encontramos con los stents farmacoactivos de primera generación. Los stents farmacoactivos de primera generación retrasan en general todos los stents farmacoactivos o todos los tratamientos farmacoactivos retrasan la reparación vascular después de colocar en un stent o dilatar con balón, y esto se caracteriza por una serie de hallazgos histológicos de los que nos hablará a largo y tendido Michael Jonner, porque es el protagonista de muchos de ellos y es el autor que ha publicado junto con el equipo de Renault Birmani muchas de los hallazgos que estamos comentando en este sentido. Esto permitió, o lo que hizo, fue avisar de un fenómeno que estaba sucediendo en el modelo preclínico y que luego se demostró en la clínica, porque lo que observábamos en la clínica era que los fenómenos de reparación vascular con el implante de stents farmacoactivos se reproducían exactamente igual en la clínica. Y esto se traducía no solo en hallazgos histopatológicos o en fenómenos que se podían observar al microscopio, sino en la clínica. Ya sabéis que hay una diferencia y permitió desarrollar nuevos dispositivos, los stents farmacoactivos de nuevas generaciones, de segunda generación y posteriores, que tenían una tasa muy distinta a los de primera generación de estructura metálica sin recubrir por endotelio, y eso se traducía en una tasa de trombosis tardía mucho menor. Conseguimos eliminar un problema clínico relevante a base de los aprendizajes, a base de aprender de lo que había sucedido con los primeros. Y este es un hecho que no sucede solo en el campo del tratamiento de la patología coronaria, sino también en la medicina regenerativa. ¿Qué está sucediendo o qué estamos viendo en medicina, en investigación translacional, en medicina regenerativa, después del infarto o en las miocardiopatías dilatadas? Pues que lo que observamos en las células, lo que observamos a nivel celular, estas son imágenes de la repoblación celular de una zona de infarto en un modelo que hemos realizado de infarto en el animal, en el cerdo, la repoblación que se ve a nivel celular, que queda muy bonito con esos colores de estupendas células reproduciéndose con un marcador como el BRDU, muchas veces no se traduce en una mejoría de la reducción del tamaño del infarto o de la función ventricular izquierda después de un infarto. Y ese salto, esa diferencia, ese gap que hay entre los hallazgos a nivel celular y los hallazgos a nivel patológico son los que están investigando con imagen, fundamentalmente, porque en estos casos es fundamental tener una imagen y en el tema del infarto es crítico disponer de la imagen, es investigarlo con resonancia magnética. Y para eso contaremos aquí con dos grupos españoles, no son los únicos que trabajan en esto, pero sí son dos grupos españoles que yo creo que son representativos de lo que se está haciendo en este terreno. Esta es una publicación muy reciente del grupo de Borja Ibáñez y de Valentín Fuster en el CENIC, que nos habla sobre un fenómeno que llevamos mucho tiempo hablando o viendo, que es el edema y la reperfusión en la resonancia. No le voy a pisar a Borja su presentación porque sé que va a hablar de esto. Y Vicente Bodí, desde Valencia, nos va a hablar también, y utilizando de nuevo imágenes de resonancia, sobre otros fenómenos relacionados con el infarto, como es la obstrucción microvascular y la posible influencia del poscondicionamiento. Ya veis que la línea de investigación de grupos españoles va muy relacionada, en este caso, con el infarto y con la recuperación después de eso. Dos palabras rápidas sobre
oportunidades que surgen en investigación traslacional. Tenemos delante otro problema, como sucedió con la trombosis tardía de los stents, creo que tenemos delante otro problema clínico relevante, que es lo que ha surgido a partir del Simplicity 3, del Simplicity Hypertension 3, que es un estudio que resultó negativo. Entonces, probablemente tenemos, obligadamente, tenemos que volver al banco de pruebas si queremos que una técnica que necesariamente debe funcionar en algunos pacientes sea eficaz. Y para eso necesitamos conocer más por qué no ha funcionado una técnica en un tratamiento y si previamente lo había hecho. Lo primero que hemos investigado en esto, y aquí también tiene mucho que decir, y ya veis el logo abajo, de esto también nos podría hablar, no sé, creo que no lo trae, pero nos podría hablar Michael Joner, porque estos son hallazgos basados en autopsias del modelo animal, para primero preguntarnos dónde están los nervios, cuáles son las estructuras que queremos eliminar con la denervación renal. Y hemos aprendido cosas que nos han hecho cambiar nuestra manera de hacer las cosas, porque la denervación renal, cuando se empezaba, te recomendaban hacer denervación en el ostión de la arteria y ser muy estricto y aplicar en una zona. Probablemente las aplicaciones de radiofrecuencia en el ostión de la arteria renal no sean efectivas, porque el nervio está tan lejos, tan profundo, que no llegamos a eliminarlo. Y, sin embargo, nos estamos yendo a hacer ablación de las ramas mucho más profundas. Y esto lo estamos aprendiendo gracias a los modelos animales, porque sabemos o hemos descubierto dónde están los nervios y qué es lo que buscamos. Y ahí veis del último TCT la publicación del grupo, en este caso del grupo que hace la investigación con Medtronic sobre este tema, cómo tratando de otra manera las arterias renales podemos mejorar eso. Estamos buscando mejores modelos animales que reproduzcan la patología humana lo mejor posible. El animal sano es muy distinto del animal enfermo y para eso hay modelos de cerdo hipercolesterolémico, como este que presento aquí, o el modelo con el que trabaja muchas veces en CBPATH, el grupo del doctor John y la doctora Birman, y el del conejo hiperlipémico también, que desarrolla arteriosclerosis y permite hacer mejores tratamientos de esto. Nosotros aportamos nuestro pequeño granito intentando convertir unos animales normales en cerdos hipertensos, y probablemente lo estamos consiguiendo, y en esto se está avanzando también para intentar que estos modelos animales sirvan para la investigación, pero no solo, porque esta es la otra mitad de la presentación o de esta sesión que queremos hacer. En la formación, en el aprendizaje y en la formación continuada de los cardiólogos no hay ningún papel establecido para los modelos animales. Pero hay varios grupos en este país, no son los únicos, pero quiero invitar a dos de buenos amigos que trabajan en este sentido. Uno de ellos es Javier Fernández Portales, de Cáceres, que publicó con nosotros este artículo sobre las oportunidades que los modelos animales dan para la formación de cardiólogos intervencionistas. Algo que en otras especialidades es bastante común, en cardiología intervencionista parece un juego, y yo creo que no lo es, porque ofrecen, cuanto más desarrollados los modelos animales, más opciones. Y el doctor José Manuel Vázquez de Coruña nos va a contar, nos va a hablar de una forma más genérica sobre la formación o las oportunidades que dan modelos no clínicos en la formación de los cardiólogos intervencionistas, en la experiencia que tienen en Coruña con sus instalaciones para poder hacer esto. Y esto nos permitió hace dos años que buena parte de los aquí presentes nos ayudaran a elaborar un suplemento de la Revista Española de Cardiología hablando de investigación traslacional. Creo que ya se ha quedado viejo, que tiene dos años y que hemos saltado tanto que es muy difícil avanzar con esto, pero espero que hoy nos cuenten nuevas cosas sobre esto. Y no quiero ya robar más tiempo de la introducción y ahora me vais a permitir que en inglés haga la presentación de Michael Joner. Now it's really my pleasure to introduce Michael Joner. It's really a friend, and I can say he's a friend because his journey here, his trip to Madeira has been really tough. I think he has come yesterday at midnight. I don't know when he is leaving, but it's really tough for him to be able to make this trip, and it's really a pleasure to me to introduce Michael. Michael is, as everything in the table, is an interventional cardiologist. I mean, and this is an interesting point because, you know, if you are going to discuss something or anything with pathologists, probably the point of view are really quite different. But we all of us
know what we are talking about, because all of us are interventional cardiologists. Michael Jonner is still working at the Deutsches Herzzentrum in Munich, but also is the medical director of CBPATH. This is your position, medical director at the CBPATH. Oh yeah. Main medical director. So he's working now and doing the most of his work at the CBPATH in Gaithersburg with Breno Birmani, but also working as interventional cardiologist in Munich. So it's my pleasure. Please, Michael. Okay, so first of all, a great, great thanks for having me here, and Armando, it's my pleasure. I think good friendships are always worth to travel around the world, and as a matter of fact, when I looked at the map before I came to the stage, it's not so far away from Washington, and I told my children who are at the ocean right now, if they hand out their hands, I may be able to see them over the Atlantic, actually. Let's see. So thanks again for having me here. It's my pleasure. I'm delighted. And it's really a true friendship to a lot of friends here. So what I was trying to give or to present to you is just like a time course through interventional cardiology and what we have learned from what we have done at pathology and from preclinical models. And of course, I have to focus on some fields of interest. So I was focusing on two major issues in cardiovascular research, which is still the treatment with coronary stents, and then also, of course, transcatheter valves, which I will show you some of our early data that we have generated. So this is a timetable of different interventions that you may have seen somewhere else, and I don't want to go through anything, but what I want to point out here is that you can see with every innovation that was done starting in the late 70s with the introduction of balloon dilatation by Andreas Grünzig, you also see that we had significant number of hurdles and shortcomings that we had to overcome. And later on, as you all remember, with the introduction of first-generation drug-eluting stents, we had the issue of stent thrombosis, and I will talk a little bit about this and what we have learned from this. So let's start in the very early ages of bare metal stents, and I think just to recapitulate the entire course, I have tried to make it more interesting to you by showing some clinical cases. This is a 70-year-old patient with stable angina who presented to the chest pain unit in June 2002. And by that time, this is all cases from Munich, from the German Heart Center, we still implanted bare metal stents. So you can see there's a significant lesion in the proximal RCA and also in the course of the mid and the crux of the RCA. And three bare metal stents by that time were implanted. Now, just to understand what is going on after implantation of stents, I want to illustrate that to you. Very early after stent implantation, and you have to imagine that every dilatation, every stent implantation causes vascular injury. So there needs to be healing. And what we see early on is fibrin generation. And this is seen especially in the surrounding of the stent struts, and then also some inflammatory cells. And then somewhat later, at around 14 to 30 days, we see the first smooth muscle cells proliferating in these regions, and they produce extracellular matrix that is an important sort of the healing process. And somewhat later, again, a few days, we also start to see the first endothelial cells regenerating the lumen, which is very important. You all know endothelial cells protect from the thrombogenicity. However, in the era of the bare metal stents, one of the problems, and I think you are all aware, is that we had this continued proliferation and we could not stop those smooth muscle cells from proliferating and producing extracellular matrix. Finally, we had complete endothelialization, but also something which we called instant restenosis.
So in our patient, this lady in October 2002 presented again with chest pain, exercise-induced chest pain progressing over the last few days. And I think you can all recognize that she suffered also from a substantial in-stent restenosis in this proximal RCA where the first bare metal stent was implanted. So with this in mind, I want to look back a little bit into what does it mean, in-stent restenosis, and what I have told you is this is a cross-section by histology. You can see the stent struts. And what is going on is that we see continued proliferation, as you can see here. And most of the tissue that forms restenosis is smooth muscle cells. You can see this is a specific stain, alpha-actin stain, smooth muscle cells. So this is what we have to deal with. And some of the indicators, and this is one of the earliest work that was generated by Rino Romani, by that time Andrew Farb was still working with her, it was found that injury is a significant risk factor for restenosis. That means the higher the balloon inflation pressures, the more injury we create to the artery, the more likely we will see restenosis. And this was especially seen in the era of the first bare metal stents. Something which we also learned is that the strut thickness plays an important role. And this is preclinical data, which has been confirmed clinically also, in which we compared the outcome of thin strut, a thick strut versus thin strut bare metal stents, exactly the same backbone. And you can see just at this, when you look at these histological cross sections, we see more strut coverage, we see less percent stenosis and also less fibrin when we use these thin struts. So there was a clear relationship in the era of bare metal stents. And this was later on also, of course, confirmed in clinical trials such as this one by Adnan Castrati in the ESA stereo trial, where it was shown that thin struts, multi-link stents, they create much less restenosis, angiographic and clinical-driven restenosis compared to thick strut bare metal stents. Now, of course, we still had this problem of restenosis, and there's no doubt we all wanted to get rid of restenosis, so we came up with a first-generation drug-eluting stents. By that time, Cypher and Taxus, you all remember, and I think you also remember this slide, Sirius, one of the first European studies that looked into the outcome of sirolimus-eluting stents, and it was striking to see that we had such a reduction in clinical endpoints, but also angiographic endpoints, and we thought by that time we had solved the issue of in-stent restenosis, and it was clearly a huge success. But I want to show you the outcome of this patient, some of the limitations, and certainly it did not happen in every patient, but sometimes we saw these dramatic cases, like in our patient in January 2008, there were four drug-eluting stents. These were all Cypher stents implanted. And in April 2008, so somewhat later, 3 and 4 months later, there was a rescue PCI performed during cardiogenic shock, and you can see that there was clearly stent thrombosis in this proximal stent. By that time, the patient was on dual antiplatelet therapy, and this is some of the issues that we had to deal with. Unfortunately, this patient did not survive, and we had the opportunity to learn from this case and to see, and this is an autopsy that we performed in Munich and also looked at the cross-sections, and what we found out is that in this case, when you look at the proximal RCA, this is a side branch that is coming off. There was a thrombus in the side branch from which a complete occlusive thrombus regenerated. And what we saw is that one of the problems is the delay in healing. You can see even four months later, there was no healing observed, no neo-intimal coverage, no endothelial cells. And this is why it's so dangerous in these patients, especially when you have stent struts sitting in the side branch. And these are all H&E stain sections which show you completely uncovered stent struts which are just surrounded by fibrin with thrombus. So we intended to look a little bit deeper into this issue, and from the first 23 cases that we investigated at CVPath in 2006, we learned actually that the problem of endothelialization is a real problem, and you can see compared to drug-eluting stents of the first generation, the bare metal stents had much greater endothelialization, and in the first generation drug-eluting stents, endothelialization of the stent struts was delayed all the way out to 50 months. You can see that there was still no real catch-up in endothelialization. And something which we also learned later on is that
when you have, this is a stent which is cross sections in multiple section here. This is a Cypher stent, as you can see. Some of the sections showed us really good healing. There's neointimal growth, there's endothelialization, but it was a single section here which had uncovered stent structure, which was the nidus for this occlusive thrombus. And this is what we called heterogeneity in strut coverage. And this was also found to be an important risk factor for stent thrombosis. And partly that had to do with the fact that there was variations in coding, so not all of the stents were coded equally, which resulted in this heterogeneity. Something which we also discovered is hypersensitivity, which happened rarely in some patients, but it was in these patients at least a real problem, and we referred to hypersensitivity likely being coming from the polymers that were used in first-generation drug-eluting stents. You can see that there is substantial inflammation in the tissue with eosinophils, specifically stained lymphocytes, and that was later on not only seen by histopathology, but also when you perform OCT pullbacks, you can see this positive remodeling, evaginations, and that is likely a sign of hypersensitivity reaction. And I think we've seen it quite frequently in clinical patients without being symptomatic sometimes, so we have to be careful. Stent strut coverage is also a problem that we observed in first-generation drug-eluting stents, and you can imagine when you have what we call grade 5 fracture, which is a complete separation of the stents, that there is a continued inflammation going on, which in our patients by autopsy resulted in restenosis or even stent thrombosis in many of those cases. And this is something that was more common in first-generation drug-eluting stents. Now, if we move on to the second and maybe even third generation or newer generation drug-eluting stents, what is it that we have learned? And I would like to show you some of the most recent cases out of our CVPATH clinical registry. And in this one, you can see we have, just so that you understand a little bit about it, we have almost 7,000 sudden death cases of patients dying from sudden cardiac death. And within those, we also have approximately 770 stent cases, so patients that were implanted with stents. They separate into the different bare metal first generation and second generation drug-eluting stents. And this is what we have. We usually divide it up then into early, late, and very late cases, similar to the clinical characterization. And I would like you to show you the most recent data comparing what we have learned in first and second generation drug-eluting stents. Well, what we can see is simply, first of all, early stent thrombosis, and that confirms the clinical scenario, is still the major problem. So most stent thrombosis occur early. But what we have also seen is late stent thrombosis, those gray shaded bars. They are much more common in first generation drug-eluting stents compared to bare metal stents. But there is also a rapid decrease, again, in second generation. And that really tells us that we clearly improved, these devices have improved, and there is less stent thrombosis, and especially also very late stent thrombosis has substantially decreased. We have not seen it in our registry as yet. What about restenosis? Restenosis was, of course, much more common in bare metal stents. It decreased substantially in first generation, is somewhat more often at autopsy, at least in second generation. But we also learned that we have, maybe in the second generation, a more balanced inhibition of restenosis, and that may cause somewhat more neointimal growth also in the second generation stents. Fracture, I told you this is an important issue, was so much more common in first generation drug-eluting stents, and it was reduced to the same level as we have seen in bare metal stents with the introduction of second generation drug-eluting stents. So this is also a very good sign. And even, I told you the most important one is type 5 fracture, which is complete separation, is much less common in the second generation drug-eluting stents. However, if it occurs, it is a real problem, as shown in this case of a 70-year-old woman. You can see a sign stent in this case was implanted, and also, again, what we call type 5 fracture. It occurs most often at these linkers between the individual struts. And what you can see in this case, it was also associated with stent thrombosis. So stent fracture is really something we need to avoid, especially in these highly calcified lesions where we easily can provoke stent fracture.
What about the inflammatory reactions that we had seen? And I can also tell you something good and something bad. The good sign is that inflammation is clearly reduced also in second generation drug-eluting stents, but we still do see it. It's not completely gone. And it is questionable whether the polymers are responsible for that or the drugs. But what we have also observed recently, and this is just a very recent publication in Circulation, of a 55-year-old male who presented with unstable angina. He had diffuse disease in the LAD. You can see the post-mortem angiogram, and there were four stents overlapping implanted here, which were three science stents and one Resolute stent, and 238 days the patient died because of a non-cardiac related death. He actually had a trauma, but what we found is substantial hypersensitivity reaction to the second generation drug-eluting stents, and this is seen here in these LUNA positive eosinophils, macrophages, and also lymphocytes have been seen. So that's also a sign. It's clearly less compared to first generation, but we still do see it, and it's still of concern. And one important topic I would like to talk about, which certainly has clinical impact for all of you, is the problem of instant neoatherosclerosis, which some of you may have heard in some of the meetings. And I want to explain to you what this means. We're talking about neoatherosclerosis when we see atherosclerosis forming on top of the stent struts. So that means in the healing neointima, not referring to the old plaque that was the reason for stent implantation, but rather to the new tissue that is forming and healing. And one of the earliest signs is foam cell infiltration, as you can see it here, which can progress overall to see necrotic core formation with cholesterol clefts, as you can see here, and it may even turn into a thin cap fibroatheroma, which can rupture and then cause luminal thrombosis. And I think this is a true issue, and I will show you why I believe so. We do, unfortunately, also see neoatherosclerosis in second-generation drug-eluting stents, and these are cases of Resolute and Science, and you can see with your own eyes this neoatherosclerosis formation, cholesterol clefts, and also foam cells in these second-generation devices. When we investigate all that, what we found in our registry is that there seems to be a clear association in the clinical presentation of stent thrombosis and instant restenosis with neoatherosclerosis, and I want to show you something more about it. These are bare metal stents, first-generation drug-eluting stents, and second-generation drug-eluting stents. And what we have seen, let's start with stent thrombosis, is that all of the bare metal stents that present late, greater than 3 years, with stent thrombosis are secondary to neoatherosclerosis, meaning plaque rupture inside the stent. And that is seen in 33% of the first-generation drug-eluting stents. We have not seen it as yet in second-generation drug-eluting stents, but the duration, you have to remember this is a registry in which we consecutively sample all these devices, so the duration is much shorter, and we will have to wait and see. And something that is even more striking to me is the association with restenosis, which confirms also my clinical experience, especially in the first generation drug-eluting stents. 78% of the late presenters, those CIFA patients, those Texas patients that come with late restenosis, greater than 3 years, are secondary to neoatherosclerosis. So neoatherosclerosis is the underlying reason for them presenting with late restenosis. And I think all of you who do OCT pullbacks have seen this issue in some of these patients. Finally, I would like to illustrate some of the new findings at CVPATH. We have a structural heart registry, and we investigated a total number of almost 70 valve cases. So these are transcatheter aortic valves. You can see we have 64 core valves in this registry, 45 Edwards Sapien valves, and also 56 biological surgical valves. And I will, of course, focus on the transcatheter valves. I think you have all seen this. These are the type of devices that are currently being under clinical investigation and will also come to the market very soon. But I will, of course, also focus on the two most common ones that have the richest data, which is the Sapien and Sapien XT and the Medtronic core valve. And
When you look into the literature, try to understand what are the failure modes, because this is what we have to clearly look at, especially in the current discussion of whether we should move to lower risk patients with transcatheter valve, aortic valve treatment. When you look into the literature, indeed, most of the complications occur within the first year, and those being infective endocarditis, valve embolization, compression, or valve thrombosis. But there's one issue which we have to talk about, which is structural failure. And this is also seen greater than 1 year when you look in the current literature. And this is something that we need to clearly have in focus when we move into younger patients, simply because those valves will be implanted for much longer duration in these patients. And what have we learned? I want to show you the first 35 cases of Edward Sapien, and what you can see is they were derived from the partner trial, so we functioned as co-laboratory, pathology co-laboratory. Patients that die in these trials or get explanted from surgeons will come to us, and we will investigate these valves, and you can see how they were derived. We have a total of 28 cases that were assessed, because some were excluded which had infective endocarditis, and some TAV in SAV cases, which are difficult to assess. And we looked especially at the valve leaflets in order to see, are there any structural changes occurring over time? Here you can see the duration of these cases. The majority, of course, is less than 30 days out, but we also have cases between 1 to 3 years and even greater than 3 years. We have 5 cases, and you can see 50% approximately were Sapien, the other half Sapien XT. And most of them were derived from autopsy. A number of 5 cases were explants, and you can see the causes why they were explanted by surgery here. And these are the data. When we look at neointima growth on the leaflets, you can see this is clearly increasing over time, greater than 1 year. Structural changes, and I think this is where we should focus on. It's still very minimal what we see, but unfortunately we see an increase also over time, and this clearly tells us we have to be cautious and see if there will be further structural changes in these leaflets in the future, which can be of concern. Thrombus was seen to some extent, but it was not increasing over time, and so was inflammation, which was very stable over time. We have some late cases, and I would like to show them to you. These, you can see the duration days here of the individual cases, and I want to point out valve thrombus, endocarditis, and then also, which is more important to me, leaflet calcification is an issue even with these, and you may all remember one of the most important failure modes of biological valves, surgical biological valves, is calcification and failure of these leaflets, and I want to show you 2 cases, just very representative. This is a case of Edward Sapien 4 years after implantation, and another one 5 years after implantation, and I think you can nicely recognize the calcification in these leaflets. These are cross sections, even here complete derangement of the physiological anatomy by calcium, and these are one of the issues we may have to deal with in the future when we implant this in younger patients. I also want to show you the first 23 core valve cases, and you can see how here they were grouped in this very similarly, less than 30 days, 30 to 90 days, and greater than 90 days. Unfortunately, we don't have cases which are very long out in the core valve registry, but I also want to show you the different changes here. Also here we saw structural changes increasing over time. It's not a big problem at this point, but we have to be cautious, and this is very important. Inflammation was very stable. Neointimal thickness was slightly increasing, what we call pannus over time, which is not seen in this case, but it may be a problem. And we also found that there's a very good correlation in what we found as paravalvular gap to the clinical situation of regurgitation. And what we have seen, all of these cases were almost all, there was just one case which was not in agreement, and we found also that this paravalvular gap is decreasing over time, and that is certainly a good sign, remembering that paravalvular regurgitation is related to mortality. One last case which I wanted to show you, which is a very interesting case of a 70-year-old woman who was implanted a 26 millimeter core valve.
And then at 1 month there was mild paravalvular regurgitation, and the patient persisted with this valve, and in 2012 a valve-in-valve procedure was performed simply because it was found to have significant pannus formation and restenosis. And then after this valve-in-valve, this patient unfortunately died 17 days later. So you see the implant duration of the first valve was 231 days, the second valve 17 days, and what was clinically judged to be pannus was thrombus formation in reality. So there was a huge thrombus forming on this valve, and that was the cause for this clinical restenosis and deterioration of the valve tissue. So we need to make sure we do recognize these failure modes appropriately in these patients. I want to summarize my presentation. All what we have seen in cardiovascular research. Cardiovascular research resembles the myth of Sisyphus, who was a Greek king and was punished for his cleverness to escape from Hades several times, and finally was sent to the underworld, where he had to endlessly roll a huge boulder up a steep hill. However, whenever he was close to be getting done, the boulder was rolling down the hill and he had to start all over again. And this is more or less what we're doing in cardiovascular research. And even with the best tricks, we cannot escape and need to continue learning in cardiovascular research. Thank you very much for your attention. Thank you, Michael. Your excellent talk and sharing with us this data. Thank you very much. Now we can move on to the next speaker, is Dr. Borga Ivanis, and the issue is about imaging and cardiovascular research. Dr. Borga works in Madrid, in the CENIC, and in Carlos III Hospital in Madrid. Buenos días. El primero me gustaría agradecer la invitación de Armando, Lino, Ramiro, de toda la sección para poder estar hablando hoy aquí. Y bueno, hemos visto, no sé si tengo que hacer algo para que se ponga la... La presentación, voy a hablar un poco cuál es el papel de la imagen en los modelos experimentales de investigación translacional que hacemos principalmente en el CENIC. Como ya ha comentado Lino, soy cardiólogo intervencionista en el Hospital Clínico San Carlos y también tengo una actividad de investigación principalmente traslacional en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, y os presentaré un poco qué modelos utilizamos en relación con la patología cardiovascular, principalmente el miocardio y principalmente en el modelo de cerdo. Es muy importante que los modelos animales los utilizamos principalmente porque podemos obtener mucha información siempre y cuando se parezcan en cierta manera a la patología que encontramos en los pacientes. Es importante que el modelo en sí mismo no es principalmente el objetivo, simplemente es una herramienta más para poder comprender la fisiopatología de las enfermedades que tienen nuestros pacientes, para hacer una prueba de concepto inicial de nuevas terapias que pudieran beneficiar a los pacientes y también para mejorar las técnicas diagnósticas. El tema, hay muchos diferentes modelos, incluso de animal grande y diferentes modelos, es como solemos decir habitualmente, es como un zoo. Hay modelos de ratón, de cerdo, de rata, de perro, de conejo, de oveja, y ningún modelo es mejor que otro, no hay ningún modelo perfecto, simplemente que cada modelo tiene unas peculiaridades y en función de la pregunta que queramos hacer, pues tendremos que elegir uno u otro modelo. Nosotros principalmente en el CENIC y luego muchos otros grupos, como veis, como conocéis y como veréis durante la presentación, utilizamos principalmente el modelo de cerdo. Y el modelo de cerdo, aunque es probablemente el que más se parece en anatomía y fisiología al corazón humano, sin embargo tiene algunas peculiaridades que son un poco diferentes a los pacientes. Por ejemplo, la práctica ausencia de circulación colateral en condiciones basales, que lo diferencian un poco de los pacientes. Y esto es algo que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar los resultados del modelo que estemos testando. Nosotros, esto es un ejemplo de cómo vemos nosotros la investigación traslacional en el CENIC. Es un ciclo que no es unidireccional, ya lo ha explicado antes Armando, es un ciclo que puede empezar por unos descubrimientos a nivel de biología molecular que pueden tener alguna implicación. Luego hay que hacer un primer paso en un modelo animal que sea fácil de manejar, como puede ser el modelo de ratón.
El modelo ratado se utiliza muchísimo en las fases iniciales, sobre todo porque se puede manipular genéticamente. Si quieres estudiar cuál es el papel que tiene un receptor cualquiera, es relativamente sencillo con la tecnología de hoy en día hacer una ablación de ese receptor, hacer lo que se llaman los knockout, hacer transgénicos, etcétera. Pero, sin embargo, hay mucha distancia entre los modelos de ratón y el paciente y, por lo tanto, nosotros pensamos que es muy importante, antes de llevar estos hallazgos que se encuentran a nivel molecular o a nivel de animal pequeño al paciente, hacer un paso obligatorio, prácticamente intermedio, en un animal grande, idealmente, cuando se trata de patologías del miocardio, el cerdo, aunque también el conejo y, perdón, el perro y la oveja también, como hemos dicho, se parece mucho a los pacientes. Hoy en día también se están desarrollando mucho las técnicas, tampoco hablaré por no extenderme mucho, pero todas las técnicas de ingeniería genética que se hacen en los ratones ya se están haciendo en cerdos. De hecho, nosotros en el CENIC tenemos ya algún modelo de cerdo transgénicos que o bien expresan alguna proteína o bien son knockout para alguna otra, cerdos ateroscleróticos que son APOE knockout, cerdos que sobreexpresan, por ejemplo, el PCSK9, incluso estamos desarrollando también cerdos que tienen miocardiopatías, poniéndose un transgénico que desarrollen miocardiopatía hipertrófica o displasia del ventrículo derecho. Es decir, la investigación continúa y hoy en día podemos aplicar las herramientas que clásicamente se utilizaban en ratón para el cerdo. Y luego, posteriormente, cuando hay algún hallazgo interesante y robusto en el animal grande, es muy importante hacer la prueba de concepto de los ensayos clínicos y muchas veces tenemos nuevas preguntas que salen de los ensayos clínicos y volvemos nuevamente a la investigación básica. Es decir, es un continuo y nosotros utilizamos principalmente la imagen, como veréis durante la presentación, porque creemos que es una herramienta muy útil para poder hacer toda esta transición de un paso a otro de una manera más sencilla y que podamos comprender más los procesos que van en estos pasos. En el CENIC tenemos mucha tecnología de imagen, tampoco voy a entrar en gran detalle, pero tenemos la suerte de tener tecnología de imagen, tanto resonancia como CT, imagen invasiva, etcétera, tanto en los modelos de animal pequeño, tenemos resonancias de alto campo, micro-PET, CT, etcétera. Tenemos también equipos dedicados solamente a la investigación en animal grande, como veréis, luego tenemos laboratorios de hemodinámica, quirófanos, resonancias, etcétera, en los modelos, para los modelos de cerdo, y luego también tenemos tecnología de imagen para los pacientes. Es decir, tenemos mucha suerte de poder hacer esta traslación utilizando prácticamente la misma técnica en los diferentes modelos. Este es un poco un ejemplo de cómo es el laboratorio de investigación en animal grande, el laboratorio de investigación translacional. Pues tenemos una gran capacidad para alojar cerdos en el CENIC, aproximadamente entre 35 y 40, dependiendo de cuántos tengan que estar aislados. Y luego también tenemos la suerte de tener una granja que está a las afueras de Madrid y en la cual podemos criar solamente cerdos para investigación, lo cual nos da un setup importante para poder hacer prácticamente ensayos clínicos. Los cerdos únicamente vienen al centro cuando tienen que hacerse la imagen, los procedimientos invasivos, luego vuelven a la granja. Y luego también es muy importante para desarrollar todas las colonias de cerdos transgénicos que ya os he explicado brevemente. Tenemos laboratorios tanto de cardiología intervencionista, principalmente enfocado al miocardio. También hemos abierto recientemente un laboratorio de arritmias. Tenemos trabajando dos grupos ahora mismo, David Filgueiras y el doctor Jalife. Y bueno, vamos a incorporar también otro grupo que trabaje en arritmias porque es una de las líneas que teníamos que reforzar. Quirófano también para hacer intervención. Algunos de los modelos que hacemos operamos a los cerditos cuando son muy jóvenes y cuando crecen desarrollan la patología. Y como he explicado antes, tenemos equipos de imagen únicamente dedicados para investigación en cerdos, en concreto una resonancia de 3 Tesla, un PET-TAC y luego equipos de ultrasonido, además de la imagen invasiva de OCT y bus intracoronario. Es muy importante, ya lo hemos comentado antes, que los modelos, en función de cuál sea la pregunta clínica o científica que queremos responder, habrá que elegir un modelo diferente. Nosotros prácticamente, principalmente trabajamos con el cerdo, pero también para algunas preguntas utilizamos algún otro modelo, en conejo, inicialmente en ratón. Y me voy a enfocar simplemente tocando muy brevemente 4 de las líneas de investigación en las que utilizamos diferentes modelos, los cuales tenemos una pregunta muy clara y luego posteriormente hemos desarrollado el modelo y idealmente haciéndolo lo más parecido a como hacemos con los pacientes, sobre todo en el laboratorio de hemodinámica.
Tenemos una línea importante de hipertensión pulmonar. No es que nos interese per se la patología pulmonar, que también nos interesa, obviamente, pero sobre todo nos interesa mucho cuál es el impacto en la función del ventrículo derecho a la hipertensión pulmonar. Cada vez creo que los cardiólogos en general y los cardiólogos intervencionistas en particular estamos acercándonos más a la hipertensión pulmonar, sobre todo porque la causa más frecuente de hipertensión pulmonar es una patología izquierda y es importante tener modelos que puedan simular esta hipertensión pulmonar de origen izquierdo. En colaboración con el grupo de cirujanos cardíacos, en este caso del Clínic de Barcelona, con Dani Pereda, Manuel Castilla, etc., desarrollamos un modelo ya hace 3 años en el cual, haciendo un banding de la confluencia de las venas pulmonares antes de llegar a la aurícula izquierda, generamos una hipertensión pulmonar muy severa postcapilar que simula la patología izquierda. Cuando los cerditos simplemente nada más ser destetados, cuando pesan aproximadamente 10 kilos, vienen al CENIC, les hacemos por mini toracotomía un banding no restrictivo de las venas pulmonares, y cuando crecen los cerditos, como este banding no restrictivo no permite cada vez hacer una estenosis más significativa, hace una hipertensión pulmonar muy, muy importante que simula, como hemos dicho, la patología, la hipertensión pulmonar de origen izquierdo. Aquí estáis viendo un CT, un TAC de un cerdito con la estenosis de las venas pulmonares, que veis aquí cuando ya son adultos hace una estenosis muy importante de las venas pulmonares. Y aquí, a ver si puedo darle al vídeo. Y aquí estáis viendo, esto es un eco de uno de estos cerditos, este del ventrículo derecho, y como veis hace una hipertrofia muy importante y una dilatación muy severa del ventrículo derecho, lo cual es simula muy bien lo que sería una hipertensión pulmonar avanzada de origen izquierdo. Ya publicamos hace más de 2 años este trabajo, en el cual, utilizando este modelo, quisimos ver cuál era el papel de la resonancia magnética para poder cuantificar no solamente las resistencias vasculares pulmonares y los cambios inducidos por cualquier terapia en las resistencias vasculares pulmonares, y de esta manera demostramos que únicamente haciendo un phase contrast en la arteria pulmonar y cuantificando la velocidad de la arteria pulmonar, además de la función ventricular derecha, somos capaces de estimar muy bien las resistencias vasculares pulmonares y, lo que es más importante, de poder cuantificar muy bien los cambios en las resistencias vasculares pulmonares, tanto agudas, con un test, por ejemplo, de vasodilatación, como crónicas, con cualquier terapia. Y, además, también somos capaces de analizar por estas secuencias de flujo 3D cómo se van formando los vórtices que se forman en la arteria pulmonar, que sabemos que son predictores de una mala evolución en los pacientes con hipertensión pulmonar. También hemos utilizado nuevas secuencias de resonancia magnética, principalmente secuencias potenciadas en T1, para poder cuantificar la fibrosis difusa asociada, en este caso, a la hipertensión pulmonar. Veréis que también la miramos en otras patologías. Cuando sabéis que la hipertensión pulmonar, cuando está avanzada, se asocia a realce tardío y fibrosis macroscópica, principalmente en los puntos de inserción del ventrículo derecho en el ventrículo izquierdo. Sin embargo, nosotros, con estas nuevas secuencias, fuimos capaces de cuantificar esta fibrosis antes de que fuera macroscópica y que pudiera estar asociada a realce tardío de gadolinio. Y con estas secuencias potenciadas en T1 pudimos cuantificar el espacio extracelular y vimos que esto se asociaba a la función ventricular derecha y también a las resistencias vasculares pulmonares, y de esta manera podemos identificar muy bien cuál es el impacto del ventrículo derecho antes de que haya ningún cambio en la función global del ventrículo derecho, lo cual es muy importante para poder ver pacientes que van a tener una evolución tórpida. De hecho, estos son datos no publicados, en el cual hemos probado una nueva terapia en este modelo, que en este caso son el uso de agonistas del receptor beta-adrenérgico beta-3, en el cual hemos visto que no solamente es vasodilatador a nivel pulmonar, sino que también mejora la función ventricular derecha, y podemos utilizar este modelo que habíamos desarrollado para ver cuál es el efecto de esta terapia. Aquí vimos que los cerditos que eran tratados con el agonista beta-3 durante 2 semanas, tanto de forma oral como de forma intravenosa, mejoraban las resistencias vasculares pulmonares comparado con los cerditos que habían recibido placebo. También es muy interesante, sobre todo para nosotros en un contexto de cardiología intervencionista, el miocardio hibernado, esto que simula a los pacientes que tienen una enfermedad coronaria no revascularizable, que tienen mucha angina refractaria, y es muy importante encontrar terapias para mejorarles el pronóstico y, sobre todo, para reducir los síntomas, y no existen muchos modelos, y por lo tanto nosotros quisimos trabajar para poder desarrollar un modelo para poder encontrar, sobre todo, terapias que pudieran aumentar la angiogénesis en estos cerditos y, eventualmente, luego en los pacientes, para mejorar los síntomas y el pronóstico. Lo que hicimos fue una técnica modificada que ya se había descrito en otras
en otros centros y que consiste en por cirugía poner un ameroide que lo estáis viendo aquí alrededor de la descendente anterior proximal. Es un ameroide que tiene una resina que está deshidratada y cuando se lo pones al animal luego lo cierras no le provoca ninguna estenosis agudamente y tolera muy bien el procedimiento, pero luego esta resina se va hidratando y va provocando una estenosis progresiva y de esta manera podemos hacer que estos cerditos que basalmente no tienen circulación colateral, pues por esta estenosis progresiva en 3 o 4 semanas desarrolle una circulación colateral importante, incluso como veréis ahora con disfunción ventricular, pero con miocardio aún viable. Aquí estáis viendo un ejemplo uno de estos procedimientos. Aquí veis el ameroide, aquí veis la descendente anterior y veis que está ocluida finalmente, pero sí que tiene circulación colateral tanto homo como heterocoronaria. Aquí veis la coronaria izquierda, veis la circulación colateral descendente anterior, media y distal, y aquí desde la coronaria derecha también se ve que tiene circulación colateral a la descendente anterior. Y aquí estáis viendo en la resonancia de este animal y en el cual estáis viendo que tiene una disfunción ventricular, tiene todo este segmento de la cara anterior está muy poquinético, como estáis viendo aquí. Podemos conseguir incluso cerditos que tengan hasta una disfunción ventricular severa, con una fracción de eyección del 30 a 40%. Y aquí estáis viendo las secuencias de realce que no tienen realce tardío estos cerditos. Y de hecho, cuando les ponemos dobutamina, tienen reserva contráctil. Es decir, ya estamos testando terapias porque ya tenemos un modelo que simula muy bien la patología de pacientes con enfermedad coronaria no revascularizable. Y sobre todo es muy importante el papel de la imagen, ya que podemos testar antes y después de la terapia cuál es el efecto, no solamente la función ventricular, sino también la perfusión con técnicas de perfusión cuantitativa. También os he comentado y voy a comentar muy brevemente que tenemos también mucho interés en la hipertrofia, no per se en la hipertrofia, sino en la fibrosis asociada a la hipertrofia, y tenemos desarrollados modelos que generan finalmente fibrosis, inicialmente fibrosis parcheada microscópica y luego eventualmente hacen fibrosis más macroscópica, y el objetivo final es poder detectar de forma muy precoz cuál es el impacto de diferentes entidades, hipertensión, estenosis aórtica, etcétera, en el ventrículo izquierdo antes de que se desarrolle un fallo ventricular claro por disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Lo que hacemos en estos animales, nuevamente, cuando tienen 10 kilos, cuando son muy pequeñitos, esto lo hacemos en colaboración con los cirujanos cardíacos del hospital clínico, les hacemos un banding, en este caso, en la aorta ascendente, después de la salida de las coronarias. Nuevamente hacemos un banding que no es restrictivo, es decir, tolera muy bien la cirugía, no hacemos estenosis aguda o una estenosis muy pequeñita, pero cuando el cerdito crece, como el banding es restrictivo, empiezan a desarrollar una estenosis aórtica supravalvular. Aquí estáis viendo una resonancia de uno de estos animales, donde veis la hipertrofia importante que tiene, y aquí estáis viendo el jet tan importante que tiene, es supravalvular, es decir, somos capaces de desarrollar una estenosis aórtica supravalvular, y esto se asocia a hipertrofia, y también hemos visto que per se en estos animales, si no le hacemos ningún otro procedimiento, tiene una hipertrofia sin fibrosis, lo cual podría simular pues, una hipertrofia compensadora, lo que se podría llamar del atleta. Sin embargo, si le hacemos algún otro procedimiento, como puede ser un breve episodio de isquemia reperfusión en alguna coronaria o bien una embolización de las arterias renales para provocar una insuficiencia renal moderada, entonces vemos que esta hipertrofia se convierte en una hipertrofia patológica y empieza a aparecer fibrosis parcheada y finalmente acaban teniendo fibrosis macroscópica. También hemos utilizado este modelo para testar algunas preguntas que tenemos en nuestra línea principal, que es la línea principal del infarto agudo de miocardio y las terapias cardioprotectoras. Y en este caso, después de tener una observación clínica inicial, en la cual vimos que cuando los pacientes tenían hipertrofia del ventrículo izquierdo, tenían una disproporción muy importante entre la liberación de troponina y de CPK, parecía que tenían mucha más troponina que CPK, lo que hicimos fue utilizar este modelo en el cual, después de desarrollar esta hipertrofia tan importante, le sometemos a los animales a un infarto por isquemia reperfusión de la descendente anterior y demostramos que aquellos cerditos que tenían hipertrofia ventricular izquierda, para la misma cantidad de realce tardío, tenían mucha más liberación de troponina que los cerditos que no tienen hipertrofia. Es decir, esto tiene implicaciones importantes, ya que si estamos cuantificando el efecto de cualquier terapia en el tamaño del infarto y decidimos utilizar troponina como nuestro objetivo principal, es muy importante tener en cuenta que la hipertrofia va a artefactuar nuestros datos y, por lo tanto, habría que tenerlo en cuenta en los modelos de regresión para no tener ninguna desbalance en la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y, finalmente, nuestro interés más importante a nivel, digamos, de terapias y de imágenes, la isquemia reperfusión, el infarto agudo de miocardio, con el objetivo final de poder ser capaces de reducir el tamaño del infarto y, además, también de encontrar marcadores de imagen que nos pueda predecir cuál va a ser el remodelado de un paciente después de un infarto.
Nosotros, en un ejemplo de investigación traslacional que nos gusta siempre comentar, porque tuvimos la suerte de que ha sido exitoso, en concreto demostramos hace ya varios años en el modelo de cerdo de infarto que la administración de metoprolol intravenosa antes de la reperfusión era capaz de reducir de forma importante el tamaño del infarto, y en un ejemplo de traslación lo que hicimos fue posteriormente replicar esto en un contexto clínico, en pacientes que estaban teniendo un infarto agudo de miocardio y que iban a ser sometidos a una angioplastia primaria, y también nuevamente demostramos que la administración de metoprolol de forma precoz intravenosa antes de la reperfusión resultaba una reducción muy significativa del tamaño del infarto, una mejoría de función ventricular a largo plazo y una reducción de ingresos por insuficiencia cardíaca, aunque en este caso, como no estaba, el estudio no tenía potencia para encontrar eventos clínicos, hay que tenerlo todavía un poco como un generador de hipótesis más que una conclusión. Lo que hacemos en el laboratorio para simular lo que sería un infarto en un paciente, dos modelos: el modelo isquemia reperfusión, le ponemos una guía coronaria, le subimos un balón de angioplastia y ocluimos la coronaria. En función del modelo que queramos hacer, ocluimos la coronaria en diferentes tiempos, desde 30 minutos hasta 90 minutos. Es muy importante conocer cómo es cada, incluso de las diferentes razas de cerdo. Nosotros hemos visto que en función del animal o del tipo de cerdo que utilices, en unos de ellos 30 minutos es suficiente para tener un infarto completamente transmural y otros de ellos hay que ir hasta 90 minutos para hacer un infarto transmural. Por tanto, es importante no solamente decir utilizo un modelo de cerdo, sino saber qué cerdo estás utilizando y luego también muy importante cómo preparas a estos animales. Además de infartos por isquemia reperfusión, también hacemos infartos crónicos con una oclusión completa coronaria. Aquí estáis viendo cómo hacemos la oclusión completa con una liberación de un coil intracoronario. Hacemos es a través del catéter, progresamos bien el catéter dentro de la descendente anterior y estáis viendo aquí cómo liberamos un coil dentro de la descendente anterior y este coil inmediatamente genera una trombosis muy importante y la arteria se queda ocluida de forma crónica, como estáis viendo aquí. Este es un modelo que lo utilizamos para diferentes, por ejemplo, diferentes estudios de terapia celular o si queremos evaluar las diferentes técnicas de imagen y comparar los modelos de isquemia reperfusión versus los modelos de oclusión crónica. De hecho, ya estas son mis últimas diapositivas, espero no haberme alargado mucho. Uno de los temas más candentes que hay ahora mismo en lo que es la imagen para el infarto agudo de miocardio es la cuantificación retrospectiva del área en riesgo, que llevan hablando desde el año 2005, que es un artículo del grupo de Aray en Bethesda, en el cual ellos demostraban que con diferentes secuencias potenciadas en T2 eran capaces de cuantificar el agua que había en el miocardio y de esta manera podían retrospectivamente cuantificar el área en riesgo. Y, de hecho, hay muchísimos ensayos clínicos que hoy en día utilizan estas técnicas incluso como el objetivo principal del estudio para poder reducir la N del número de pacientes a incluir en el ensayo clínico. En lugar de cuantificar el tamaño infarto total, normalizan el tamaño infarto para el área en riesgo y, por tanto, puede ser un potencial reductor del tamaño muestral. Nosotros teníamos por motivos que tampoco voy a extenderme, pero siempre habíamos tenido dudas de si esta cuantificación del área en riesgo de forma retrospectiva sería igual independientemente del día en el que la hicieras. El dogma clásico, el que está incluso en los libros de texto, que probablemente habrá que cambiarlo, es que después de un infarto, sobre todo cuando hay reperfusión, hay un edema muy importante de todo el área que estaba isquémica y esto dura aproximadamente una o dos semanas y esta, de hecho, es la ventana que tenemos para hacer una secuencia potenciada en T2 y poder ver el área en riesgo. Sin embargo, nosotros, por algunos estudios que hayamos hecho en diferentes momentos, tenemos la idea de que no era lo mismo hacer una resonancia el día 1 que hacer una resonancia el día 8 y quisimos hacer un estudio muy seriado en el modelo de cerdo de infarto agudo de miocardio. Y esto era principalmente porque, si vemos los ensayos clínicos que se han hecho, los estudios clínicos e incluso los modelos animales, el día elegido para hacer la resonancia magnética es muy variable. Los diferentes modelos de isquemia, reperfusión y oclusión crónica también probablemente tengan algún impacto en la cuantificación del área en riesgo. Y luego hay otros factores, no solamente en la cantidad de agua, como pueden ser la hemorragia, obstrucción microvascular, cantidad de colágeno o incluso las terapias que podrían afectar esta cuantificación del agua. Y lo que hicimos fue un estudio en una serie importante de cerditos, en los cuales hicimos un infarto por isquemia reperfusión, en este caso de 40 minutos, y les hicimos resonancias magnéticas seriadas desde una resonancia muy aguda, es decir, prácticamente después de la reperfusión. Incluso algunos cerditos les reperfundimos dentro de la resonancia magnética, el día 1, día 4
4 y día 7 y cuantificamos con secuencias de T2 muy avanzadas, con mapas de T2, cuál era la extensión del área en riesgo evaluada por resonancia, y luego además cogimos el tejido y cuantificamos realmente cuál era el contenido de agua. Y sorprendentemente lo que vimos de forma muy consistente en todos los animales era que existe en reperfusión, esto es la cuantificación de los valores de T2 con resonancia que estáis viendo aquí, agudamente hay un aumento muy importante de la señal de T2, incluso estáis viendo aquí algo que ya se ha dicho en algún caso case report publicado también en pacientes, que en la reperfusión incluso estáis viendo que hay un aumento del grosor del miocardio muy importante, puede llegar hasta duplicarse el grosor del miocardio en la reperfusión inmediata. Sin embargo, este aumento de señal tan importante que hay agudamente, si veis aquí a 24 horas prácticamente desaparece, baja muy importante, y sorprendentemente hay un segundo pico que vuelve a aumentar el edema, y veis que a día 7 vuelve a aumentar este aumento de intensidad de señal. Es decir, hay un aumento de señal que es bimodal, y aquí estáis viendo que, por lo menos en este modelo, no es lo mismo hacer una resonancia en reperfusión inmediata que a las 24 horas que a día 7, porque la extensión de las alteraciones entre dos va a ser diferente. Y la pregunta era si es que estas dos ondas de intensidad de señal se deben a que hay dos ondas diferentes de edema, o simplemente que hay una única onda de edema y por obstrucción microvascular, hemorragia o lo que fuere, aquí baja la señal, la intensidad de señal. Y lo que hicimos fue, como os he dicho, cogemos también el tejido del miocardio del área en riesgo y cuantificamos la cantidad de agua que tiene, y vimos que el patrón es exactamente igual. Hay un aumento muy importante de agua aguda, luego baja prácticamente hasta los niveles basales y luego vuelve a aumentar nuevamente a la semana. Es decir, demostramos que esto lo publicamos hace unos meses, que en el contexto de isquemia reperfusión en un modelo animal, aunque también lo estamos haciendo en pacientes y el patrón es el mismo, la reacción edematosa es bimodal. Hay una primera onda aguda que también hemos demostrado que se debe a la reperfusión inmediata, es decir, si no hay reperfusión, esta primera onda edematosa no existe, y luego ahí baja completamente y desaparece a 24 horas, y luego hay una segunda onda de edema que hace pico más o menos una semana después del infarto, y recientemente también hemos demostrado que esta segunda onda de edema se debe al patrón de reparación y la inflamación que hay en el infarto agudo el posterior al infarto agudo de miocardio. Es decir, a nivel práctico, podemos concluir que la resonancia magnética no es útil para poder cuantificar en todos los pacientes de forma homogénea el área en riesgo, y por tanto muchos ensayos clínicos que tendrían que revisitar los objetivos principales, y además esta también abre otras ventanas, porque eventualmente si pudiéramos manipular esta onda principalmente, que es la que se debe a la inflamación, podríamos mejorar el remodelado postinfarto. Ya para concluir, tenemos diferentes modelos que pueden emular diferentes patologías cardiovasculares. En función de la patología que quieras estudiar, tendrás que elegir un modelo. No existe un modelo perfecto. Nosotros pensamos que la imagen es una gran herramienta traslacional, porque todo lo que podemos hacer en este caso en los cerdos lo podemos replicar en las mismas secuencias también en pacientes. Y luego pensamos que el modelo animal grande, principalmente el cerdo, es, en el caso nuestro de estudiar patologías del miocardio, es el que más se parece a los pacientes. Y me gustaría terminar simplemente muy brevemente dando las gracias a todas las personas que trabajan con nosotros, tanto en el CNI que en el Hospital Clínico San Carlos y en otros colaboradores que tenemos en diferentes centros. Muchas gracias. Congratulations, Borger, your excellent research and the excellent facilities you have in the CENIC and the impact of your research in Czech and so on. So let's move to the next talk. It's about clinical and experimental research, and for that task we have Dr. Vicente Bodi from the Hospital Clínico de Valencia. Y vamos a oírlo. Buenos días a todos. Antes que nada, agradecer la amable invitación de la Junta, especialmente de Armando, para participar en esta interesante sesión. Bien, nosotros desde hace ya muchos años llevamos en marcha en la cardiopatía isquémica aguda, sobre todo en el infarto, investigación clínica, investigación relacionada con la cardiología intervencionista, con técnicas de imagen, sobre todo con resonancia magnética cardíaca. Pero ya hace unos años nos planteamos de manera simultánea desarrollar una línea de investigación experimental. Yo creo que cuando empezamos esto, lo que queríamos es, de alguna manera, ver, aparte de atender, de ver las cosas que sucedían, un poco mejor entender cómo esas cosas sucedían. Y la investigación experimental, los modelos experimentales de infarto y de isquemia,
ofrecen oportunidades únicas, como por ejemplo tener muestras inmediatamente antes de que un evento, por ejemplo la inducción de un infarto, ocurra, testar terapias que normalmente no es posible analizar en la experimentación clínica, o obtener en todos los casos muestras anatomopatológicas. Os voy a presentar brevemente nuestro modelo experimental de infarto y, de alguna manera, ilustrándolo con algunos ejemplos de nuestro laboratorio, hablar sobre el potencial que representa el realizar investigación clínica y experimental de manera simultánea para ir contestando algunas preguntas respecto a fisiopatología, terapia o diagnóstico. Nuestro modelo experimental de infarto es el modelo porcino, básicamente por dos razones: por la similitud, como ha comentado antes Borja, con el corazón humano, también por el hecho de que al tener experiencia en cardiología invasiva, en cardiología intervencionista, nos será mucho más fácil desarrollar los modelos de infarto y de isquemia, porque en definitiva utilizamos el mismo material que utilizamos en el laboratorio de hemodinámica. A lo largo del tiempo, el modelo ha ido evolucionando. Hemos tendido a que sea muy simple y, básicamente, lo que consiste actualmente es en la oclusión transitoria de la descendente anterior media mediante un balón de angioplastia. Y uno de los objetivos que nos marcamos tradicionalmente ha sido el análisis de la microcirculación, de la perfusión microvascular y del estado y si existe obstrucción microvascular. Para ello, lo que realizamos actualmente es utilizar balones de tipo coaxial, que, como sabéis, tienen una pequeña luz central dentro, y inmediatamente antes del sacrificio lo que realizamos es inyectar un colorante, la tioflavina S, distalmente al balón hinchado. Con lo cual, esta técnica nos da, a partir de muestras in vivo, una perfecta representación de cómo está la circulación en el área en riesgo. Y más allá del estado de la microcirculación o si existe obstrucción microvascular, este modelo potencialmente también puede ser de utilidad para la administración muy localizada antes de la reperfusión de terapias que podrían ser de utilidad en la reducción del daño por reperfusión. Estas son muestras ya cortes transversales, una vez del corazón extraído, realizamos extensión con tetrazóleo, con lo cual obtenemos estas zonas que no se tiñen con tetrazóleo, corresponden a las zonas de infarto, y como veis también podemos obtener a partir de experimentos in vivo una perfecta caracterización de las zonas con obstrucción microvascular. Esto nos da un modelo muy controlado, muy reproducible de infarto y de obstrucción microvascular. Se ha criticado en los últimos años la utilización de modelos de este tipo, en cierta manera yo creo que por un poco el desánimo de que muchas de las terapias que utilizamos a nivel experimental luego no resultan efectivas, por muchos factores, a nivel humano. Pero yo creo que es de gran interés tener un modelo muy controlado experimental de infarto, porque no todo lo que funciona a nivel experimental acaba funcionando a nivel clínico, pero desde luego yo creo que prácticamente todo lo que finalmente funciona en clínica previamente se ha demostrado que funciona a nivel experimental. Y ahora, a partir de este modelo y de nuestra investigación clínica, algunos de los ejemplos de nuestro laboratorio que nos han permitido contestar algunas preguntas o hacer pequeños avances en diferentes campos, como la fisiopatología. Como sabéis, a pesar de restituir el flujo TIMI-3 en los pacientes que tratamos con infarto, con angioplastia primaria, en no pocos casos, al menos en un 30%, si los analizamos, por ejemplo, mediante resonancia cardíaca, se producen extensas áreas de daño microvascular, de obstrucción microvascular. Y esto es relevante porque es un predictor muy potente que en los meses siguientes la función sistólica esté severamente deprimida o que el paciente presente muchos más eventos cardiovasculares. Nosotros, a partir de esta información clínica, nos planteamos
en el modelo experimental dos cosas. Queríamos contestar cuál es el papel, en grandes términos, de la reperfusión sobre la obstrucción microvascular y dos, ver cuál es la dinámica del proceso de obstrucción microvascular a lo largo del tiempo. Respecto a la primera de las preguntas, con una corta serie, tuvimos bastante, provocando un infarto en el que no realizábamos reperfusión, en el que el balón de angioplastia quedaba cerrado, nos encontramos que la microcirculación en estos experimentos estaba totalmente preservada. Sin embargo, con el mismo tiempo de isquemia y con tan solo un minuto de reperfusión, al abrir la arteria, ya nos encontrábamos con este daño microvascular. Esto, de alguna manera, nos hace reflexionar en lo importante de este corto periodo de tiempo en el que el paciente nos llega al laboratorio de hemodinámica, queremos hinchar y deshinchar y que llegue rápidamente la sangre al territorio infartado. Pues bien, la necesidad de avanzar hacia estrategias, terapias, que este periodo corto pero crítico de tiempo podamos avanzar hacia intentar reducir este fenómeno de obstrucción y de daño por reperfusión. Y en cuanto a la dinámica de este proceso, más allá del inicio rápido, una vez se produce la reperfusión, lo que también observamos es que el avance de la onda de obstrucción microvascular es más lento que el avance de la onda de necrosis. De hecho, el pico de la extensión de la obstrucción microvascular aproximadamente lo detectamos al cabo de una semana. Esto nos sugiere que tenemos una ventana temporal para explorar nuevas terapias más amplia, más flexible que la que tenemos para reducir la onda de necrosis. Quizás si logramos avanzar, que de momento todavía no tenemos nada muy efectivo para reducir este avance paulatino de la onda de obstrucción microvascular, podríamos ofrecer beneficios a nuestros pacientes. Y luego, la obstrucción microvascular tiene una tendencia espontánea a la resolución, de tal manera que al cabo de un mes este daño prácticamente ha desaparecido. Pues bien, esto plantea otras posibilidades, como el hecho de que si pudiéramos acelerar esta tendencia espontánea a la normalización de la perfusión microvascular, quizás también podríamos ofrecer algunas ventajas adicionales a nuestros pacientes. Ya en este campo, lo que nos dimos cuenta en el laboratorio experimental es que el fenómeno de obstrucción microvascular en infartos anteriores reperfundidos no se reducía solo al ventrículo izquierdo, sino que nos encontramos también con extensas zonas del ventrículo derecho con necrosis y con obstrucción microvascular en infarto anterior reperfundido, cuando tradicionalmente pues siempre lo hemos asociado a infarto inferior. No olvidemos que la parte anterolateral del ventrículo derecho viene irrigada desde ramas de la descendente anterior. Aquí lo que hicimos fue correr el camino inverso. Vimos este hallazgo y fuimos a ver si eso también se cumplía en nuestros pacientes. Y al analizar las resonancias de pacientes con infarto anterior extenso reperfundido, efectivamente nos encontramos con zonas extensas de edema en la cara anterior del ventrículo derecho y zonas de necrosis. Esto posiblemente nos pueda ayudar a entender en parte la fisiopatología, la clínica de algunos de nuestros pacientes con infarto anterior extenso reperfundido. Ahora un ejemplo de terapia y de investigación simultánea clínica y experimental. Bueno, el paradigma actual, y desde luego que todos seguimos y debemos seguir, es que si la arteria no la abrimos, la necrosis es transmural y extensa. Hay que abrir la arteria, si es posible, con angioplastia primaria y lo antes posible. Con ello, reducimos significativamente el daño miocárdico. Pero, sin duda, en algunos casos tenemos que pasar por el peaje de pagar o tener que lidiar con la obstrucción microvascular o el daño por reperfusión. Tenemos, por lo tanto, que avanzar hacia nuevas terapias de cardioprotección que nos permitan reducir el daño por reperfusión, el daño miocárdico y de esta manera mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Aunque sé que pueda parecer paradójico, hay que llevar al paciente lo antes posible a la mesa de hemodinámica, prepararlo todo para abrir la arteria, para lo mejor
dos, tres minutos críticos a la hora de abrir la arteria, tenemos que avanzar hacia buscar terapias simples que nos puedan preparar el miocardio y que nos permitan minimizar el daño por reperfusión. Bien, en este sentido, una de las terapias que más atractivas se han presentado durante la última década es el poscondicionamiento isquémico. Poscondicionamiento isquémico que, como todos sabéis, consiste en vez de abrir la arteria y permitir la entrada brusca de flujo hacia la zona en riesgo, pues realizarlo de una manera más paulatina, lenta, con hinchados, deshinchados sucesivos del balón. Y ese flujo coronario, que inicialmente puede tener un cierto efecto perjudicial o dañino en cuanto al daño por reperfusión, llegaría más lentamente y de esta manera disminuiríamos el daño por reperfusión. Estudios experimentales, estudios clínicos iniciales sugirieron que esto podía ser una terapia efectiva. Sin embargo, datos más recientes fueron algo controvertidos. Nosotros nos planteamos contestar o abordar esta pregunta en dos escenarios. En uno muy controlado, en nuestro modelo experimental de infarto, y otro de la vida real, en pacientes tratados con angioplastia primaria y estudiados con resonancia magnética cardíaca. Lo hicimos con un estudio randomizado en colaboración con el grupo del doctor Ruiz Nodar en Alicante. Pues bien, ni en pacientes ni en experimentos observamos que el poscondicionamiento isquémico se asociara a una mejoría significativa ni del daño microvascular ni del daño miocárdico. Por lo tanto, quizás no debamos de aparcarlo definitivamente, pero al menos el uso generalizado de esta terapia de momento no parece ser recomendable. Y finalmente, ya para acabar, un ejemplo de diagnóstico, investigación simultánea, clínica y experimental en el área diagnóstica. Y aquí me gustaría mencionar algo que ya Armando había comentado previamente, que son las dificultades o valles de la traslación de la información desde el laboratorio de experimental a la clínica. Una de nuestras áreas de interés ha sido tradicionalmente desde hace años el diagnóstico del paciente con dolor torácico de origen incierto. El paciente que te llega a urgencias, dolor torácico con electro, con troponinas negativas y te planteas una duda diagnóstica. Aquí hemos investigado pues, en clínica, en electro, en biomarcadores, técnicas de estrés, resonancia magnética cardíaca. Pero nos planteamos, ¿por qué no abordar uno de los escalones iniciales de la cascada isquémica, las alteraciones metabólicas? Y esto lo hicimos en colaboración con el Laboratorio de Metabolómica de nuestra institución. El intentar obtener un perfil metabolómico a la llegada del paciente que nos permitiera diferenciar aquellos que presentan isquemia de aquellos que no. Para eso, de entrada, necesitamos disponer de un modelo muy controlado. Nuevamente, por supuesto, la mejor opción era el modelo experimental. En un modelo porcino provocamos oclusiones transitorias de 10 minutos mediante balón de angioplastia en la descendente anterior y definimos un perfil metabolómico que agrupó a 32 metabolitos. Pues bien, con este perfil metabolómico pudimos diferenciar con un 100% de exactitud el suero que había tenido isquemia del suero obtenido previamente a la inducción de isquemia. Primer valle o dificultad, pasar esto a pacientes. Entonces, en investigación preclínica se nos ocurrió que un buen modelo era el de los pacientes que venían a realizarse una angioplastia programada que, de una manera obligatoria, iban a sufrir una isquemia con el hinchado del balón para la realización de la angioplastia. Obtuvimos suero inmediatamente antes y 10 minutos después de la inducción de la isquemia. Y el perfil metabolómico que habíamos obtenido a nivel experimental nos permitió con 100% de exactitud diferenciar el suero del paciente que había tenido isquemia de suero de pacientes que solo habían pasado por un cateterismo diagnóstico. Siguiente valle o dificultad, ir al mundo real, testar si este modelo funciona en pacientes con dolor torácico espontáneo. Esto lo hicimos con una serie de pacientes que acudían a nuestro hospital con dolor torácico de origen incierto, electrotroponina negativa. Obtuvimos 2 mililitros de sangre cuando llegaba el paciente a urgencias y este modelo que habíamos desarrollado en modelos preclínicos y experimentales funcionó con un 95% de exactitud para distinguir pacientes que finalmente tenían un diagnóstico de isquemia
de aquellos pacientes que al final de todas las pruebas la isquemia se había descartado. ¿Significa esto que ya podemos utilizar este modelo en la práctica rutinaria? Evidentemente no, queda el valle o la dificultad más difícil, que es validarlo en una muestra mucho más heterogénea de pacientes, que es en lo que estamos ahora. A partir de muestras de hasta 11 instituciones, una muestra amplia, heterogénea de pacientes, si este perfil metabolómico que habíamos desarrollado inicialmente en experimental también funciona aquí, quizás en el futuro podría ser de utilidad para el diagnóstico del paciente con dolor torácico de origen incierto. Bien, y nada más, lo que os he intentado transmitir en mi presentación es la utilidad, el potencial de realizar investigación clínica y experimental simultáneamente. Al menos en nuestra experiencia esto nos ha ayudado a el desarrollo de experimentos que nos puedan ayudar a contestar preguntas que nos planteamos en la clínica y a trasladar esta información que obtenemos a nivel experimental de manera más rápida hacia la investigación experimental, hacia la investigación clínica, perdón, y a la práctica clínica rutinaria, el beneficio de nuestros pacientes, que es realmente lo que nos interesa a todos. Quisiera acabar mi presentación agradeciendo la colaboración de todos los investigadores con los que tengo el placer de colaborar día a día en mi institución. Todo esto, aunque nuestro grupo sea un grupo modesto, pequeño, de investigación, como os podéis imaginar, ayer lo comentaba Chema en su presentación, hay que involucrar a mucha gente, es difícil. Yo estoy agradecido a todos ellos y, por supuesto, muchas gracias a todos vosotros por vuestra atención. After this four presentation, we could appreciate the multi-experimental research in Spain. So the next the talks is about learning and training, and the next speaker is Xavier Fernandes from the Hospital São Pedro de Alcântara in Cáceres, very near from Portugal. You can. Came from Portugal and worked there. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la sección, la amabilidad al invitarme a dar mi punto de vista sobre el aprendizaje en la cardiología intervencionista. Yo me dedico básicamente a la hemodinámica, electrofisiología. Y nuestros modelos animales están básicamente dedicados a electrofisiología. Pero una parte importante de nuestra actividad también se basa en la docencia, porque tenemos un centro especialmente dedicado a la docencia, que es el Centro de Cirugía Mínimamente Invasiva de Cáceres. Bien, perdonad esta interrupción. El entrenamiento en centros acreditados que utilizan animales vivos es parte del entrenamiento rutinario de cirujanos. De hecho, el Centro de Cirugía Mínimamente Invasiva se destinó inicialmente a técnicas de microcirugía con quirófanos especialmente dotados para la docencia. Es decir, cada quirófano tiene todas áreas de visualización, un monitor y se enseña a los cirujanos con un tutor para los alumnos. La radiología intervencionista utilizó este recurso para formar los cirujanos en procedimientos endovasculares. Es decir, los cirujanos vasculares tuvieron que adaptarse a las nuevas técnicas endovasculares y les resultó muy útil el modelo. De hecho, hubo muchos artículos sobre la curva de aprendizaje para intentar que los resultados de las terapias endovasculares, sobre todo en la carótida, fueran equiparables a los resultados quirúrgicos. De hecho, hay muchos cursos sobre entrenamiento práctico en intervencionismo vascular. Sin embargo, en la cardiología intervencionista no ha tenido en cuenta estos recursos en la formación. De hecho, la primera vez que yo me aproximé a un curso de este tipo, un curso hands-on, vino de la radiología intervencionista y especialmente destinado a cirujanos vasculares. Sin embargo, la experiencia resultó muy satisfactoria para mí y decidí que podríamos, conjunto con Armando, que teníamos también laboratorios en los que creábamos modelos animales para experimentación, utilizarlo también para docencia, lo cual
ayuda a las tres R's de utilización de los modelos animales, que creo que, bueno, esto de utilizar modelos animales tiene sus... hemos visto la cantidad de utilidades que tiene, pero también tiene gente muy en contra. De tal manera que hemos llegado a un punto intermedio, que es utilizar las tres R's de la experimentación animal. Lo primero es reducir, eliminar experimentos innecesarios. Es decir, si el modelo no es útil, no hay que insistir en él. Aprovechar al máximo los animales. De hecho, se puede utilizar para técnicas de imagen, se puede utilizar para procedimientos, se puede simular enfermedades, se puede simular terapéutica, intentar utilizar el máximo los animales. Solo en caso que los resultados sean eficientes, si el modelo no simula realmente la patología, es decir, podemos crear un infarto miocardio con alcohol, si no simula la patología, si va a tener dudas sobre si esto es práctico, debe evitarse. Elegir los tipos de animales apropiados, obviamente de escalas filogenéticas inferiores, es decir, no es lo mismo utilizar una rata que utilizar un perro, que utilizar un simio. De hecho, los simios tienen un estatus especial. Y todos estos centros tienen que tener un comité ético supervisor para limitar el uso de animales. E intentar, replacement, utilizar animales solo en casos en los que no haya alternativa. Intentar utilizar tejidos in vitro animales, esto se hace mucho en cirugía, y cambiar animales de escala filogenética superior por inferior. El refinement, evitar el estrés al animal, evitar secuelas permanentes al animal. Esto hay que ser muy cuidadoso y tener unas instituciones con unos códigos, comités éticos rigurosos. Es decir, si el animal le detectamos algún tipo de sufrimiento posterior, hay que sacrificarlo y no podemos seguir. Hay que desechar el estudio si genera un sufrimiento posterior al animal. A nivel de docencia, a nivel de superar curvas de aprendizaje, de una manera arbitraria, en el centro se ha definido esta pirámide, que es la pirámide que da entrada, es una escultura que da entrada al centro. En un primer nivel, el equipamiento, instrumentación, manejo de materiales, anatomía vascular, esto es lo que vemos hoy en día en todos los workshops, en los congresos, en todos los stands. Hay simuladores virtuales que resultan ser muy útiles a la hora de conocer el material, conocer las diferentes alternativas, y cumplen su función, sobre todo en los niveles básicos. A un segundo nivel aparecen ya los modelos animales, porque aumentan la complejidad tanto de los procedimientos como de la necesidad de aprendizaje. Luego tenemos un training a distancia, tenemos los programas de proctorización y luego ya tenemos la aplicación hospitalaria. En el aprendizaje de la cardiología intervencionista, básicamente pasamos, si acaso, de este nivel a directamente la aplicación. Sin embargo, no en todas las especialidades es así. Así que definimos una serie de modelos para superar la curva de aprendizaje. Un aprendizaje básico en el cual consta el residente de cardiología en su rotación de hemodinámica, en el que el objetivo es conocer el material, tocarlo, manejo de punciones, movimiento de catéter, orientación especial del rayo, movimiento de las mesas para el centrado de la imagen, que son los principales problemas a los que se enfrenta un residente cuando empieza. Las herramientas pueden ser los modelos virtuales, que están muy, muy conseguidos, no son igual que un modelo animal, pero realmente evita el uso de animales y suelen ser muy, muy, mucho más ventajosos porque puedes desplazar el modelo. Y un aprendizaje por paso en la sala de hemodinámica, que es como formamos hoy en día a nuestros residentes. Vamos empezando por paso y les vamos ayudando en ello. Lo que se utilizan son los simuladores de realidad virtual, de los cuales hay muchos modelos que están en manos de las casas comerciales, y realmente podemos variar las condiciones hemodinámicas, podemos variar las angulaciones y son muy útiles en estos primeros estadios, aunque realmente lo utilizamos poco. También en los simuladores virtuales se pueden simular enfermedades, se pueden simular las curvas, no llega a ser un modelo similar al humano, pero realmente intentan simular todas las condiciones de rigidez, todas las condiciones de angulaciones, los vías de la guía, realmente están bien conseguidos. También se utiliza mucho el tema de los implantes de dispositivos. Aquí vemos un seno coronario con sus ramas, podemos variar las ramas, podemos utilizar el tipo de material, pero no deja de ser una simulación en la que no hay un tacto adecuado. También a nivel de las carótidas ha sido muy útil y también a nivel de las coronarias. De tal manera que tenemos el primer estadio, que son los simuladores de realidad virtual. En animales no solemos utilizar estos estadios básicos. Si en algún grupo de alumnos hay alguien básico, pues se intenta utilizar el animal también en estas estratégicas. Técnicas básicas de angioplastia, tocar catéteres, pero creemos que los simuladores virtuales son la principal herramienta para estos niveles de aprendizaje.
Ya en un segundo nivel tenemos un aprendizaje intermedio, son los fellows de cardiología intervencionista, un año, técnicas de angioplastia avanzada, sobre todo técnicas de bifurcaciones, recursos de guías de catéteres, manejo de balones coaxiales con guías cortas, trapping balón, utilizar los microcatéteres, los filtros y la resolución de complicaciones. De hecho, esto es muy útil porque la resolución de complicaciones es una de las cosas que más ansiedad genera a los que están iniciando las técnicas, y el haberse enfrentado a un lazo, a la pérdida de un stent, son condiciones que se pueden simular muy bien con animales. Un aprendizaje intermedio, tenemos como herramienta los modelos virtuales computerizados, pero tenemos la pega de que no son realistas, no son accesibles y sí, la ventaja de que se pueden variar las condiciones de manera programada. Los modelos animales son sencillos de adquirir, no siempre son realistas, pero sí realmente tienen una función, que es que podemos modelar, tenemos un proctor, podemos simular estas condiciones y evitar todo el estrés, y por lo menos hemos tenido una oportunidad de enfrentarnos a una complicación sin toda la ansiedad que puede generar. Además, el fellow de cardiología intervencionista, cuando las cosas se ponen feas, es cuando tiene que entrar el adjunto, con lo cual tiene la sensación de yo no sé si podría, es la manera de enfrentarnos a estas situaciones. Luego, aprendizajes avanzados son equipos, y cuando hablo de equipos es el personal de enfermería y personal médico con un interés en una determinada técnica. Los objetivos, dispositivos específicos, bien el rotablator, bien los aprendizajes de técnicas retrógradas de oclusión, técnicas de cardiopatía estructural, cierre de orejuela, cierre septal, intervencionismo valvular, ¿vale? En esto se trata de enseñar no solo al operador, sino a todo el equipo a tocar el material. Entonces, ¿qué nos planteamos siempre? ¿Está justificado el uso de animales? Pues para técnicas sencillas ya hemos dicho que no. Para técnicas avanzadas, es decir, para saber resolver complicaciones, creo que está más que justificado el uso de animales, porque vamos a salvar vidas. ¿Me garantiza un aprendizaje similar al modelo humano? Si creemos que la técnica es modela, y para eso necesitamos gente con experiencia, es decir, si tú eres un usuario habitual de rotablator, sabes si realmente eso te está ayudando. ¿Qué número de animales vas a utilizar? ¿Está justificado? ¿Puedo utilizar el mismo animal para distintas experiencias? Esto es algo que utilizamos mucho en el centro y realmente estamos utilizando el mismo animal durante todo el día. Estoy seguro de que el animal no va a sufrir estrés y de que está adecuadamente sedado y confortable. Es muy, muy interesante. Las instituciones tienen que estar dedicadas al entrenamiento en animales. Es decir, esto no se trata de que tengamos un arco portátil, tengamos un animalario y podamos utilizar un animal. Es decir, tenemos que garantizar la dignidad del animal, y la mejor manera es tener un comité ético animal con procedimientos aprobados por el comité antes de iniciar las prácticas. Y el comité debe garantizar, y esto está legislado, que existe personal suficiente para atender las necesidades del animal, un anestesista cualificado, un personal de rayos, que todo vaya sobre ruedas como si se tratase de un humano, y garantizar su bienestar. ¿De acuerdo? Hay una responsabilidad ética y legal en el uso de animales vivos. Se da al alumno el derecho de reportar un uso inapropiado de la sesión, ¿de acuerdo? No se banaliza ningún tema de la formación, y el máximo de procedimientos posible en el mismo animal. Se tiene un registro audiovisual de todo el procedimiento e incluso se audita. Se hace por motivos para poder auditar y para minimizar el número de animales utilizados y para poder, una vez que se han terminado los casos, acabar. Vamos a poner unos ejemplos de qué técnicas modelamos. Por ejemplo, una de las más habituales es el rotablator. El rotablator no es una técnica convencional que se utilice todos los días y, de hecho, cuando se utiliza, pues se suele dejar a los más senior, con lo cual los fellows empiezan a no tener experiencia. Nosotros lo que hacemos es intentar, podemos entrar en el modelo coronario, pero fijaros, tenemos una bifurcación ilíaca, no siempre tenemos que trabajar en el corazón, trabajamos donde sea más seguro para el animal. Tenemos aquí la bifurcación de la ilíaca interna con la ilíaca común. Primero hacemos un abordaje contralateral, y eso resulta muy ilustrativo porque no suelen hacer nuestros compañeros de cardiología intervencionistas no suelen hacer abordajes contralateral, y aunque todo parece muy sencillo, parece que tratando las coronarias estamos tratando lo más complejo de la anatomía vascular, realmente el material que debemos utilizar para procedimientos periféricos no es el mismo. Entonces, lo primero es que ponemos un stent ilíaco autoexpandible de malla cerrada, es decir, eso lo tenemos modelado, y enjaulamos una rama lateral
y entonces utilizamos olivas grandes y nos enfrentamos a una lesión que hemos creado, que ha sido atravesar el stem con su sonido característico, y modela muy bien y podemos enseñar al alumno a todos los trucos y las precauciones que hay que tener a la hora de utilizar el rotablator. De tal manera que pasamos y luego, una vez que hemos pasado, tenemos el primer modelo de bifurcaciones. Luego también tenemos, a nivel de tanto de implante de dispositivos como de cardiopatía estructural, tenemos todos los recursos de eco intracardíaco. Aquí vemos una transeptal, vemos el tenting de la vaina. Hay que conocer tres o cuatro datos sobre la anatomía venosa del cerdo, bueno, la aurícula derecha. El cerdo tiene dos grandes venas cava, pero tiene también una hemiácigos que simula a una vena cava persistente izquierda, que realmente de aquí sale el seno coronario. De tal manera que todos los implantes de electrodos en el ventrículo izquierdo los simulamos muy bien con todos los dispositivos en el modelo animal de cerdo, y se implanta con relativa facilidad un electrodo de ventrículo izquierdo. También tenemos aquí al transeptal, podemos hacer. No se puede hacer cierre de orejuela en el cerdo porque la orejuela izquierda en el cerdo realmente es un festón, no existe, pero se puede hacer cierre de orejuela derecha, que sí tiene morfología de dedo de guante. También se puede hacer intervencionismo valvular, se necesitan animales de gran peso, ¿de acuerdo?, de gran tamaño, para que el anillo resulte práctico utilizarlo, pero también tenemos experiencia modelizando y podemos reutilizar varias veces las válvulas. ¿Con esto qué pretendemos? Pues un ambiente relajado en que todo el mundo toque, en el que se pueda utilizar proctor o tutores que sean expertos en la materia y puedan dar una visión general y un como lo denomina ello, un hands-on, es decir, un meter mano y poder tocar, y que no siempre se tiene la oportunidad. Llevamos nosotros 8 años realizando en el centro el curso y siempre empezamos de la misma manera, empezamos con rotablator, luego técnicas de trapping balón, técnicas de quasi-alte, ahora estamos modelando el abordaje retrógrado utilizando órganos que tienen circulación colateral para poder hacer las técnicas de abordaje retrógrado. Y nada más, somos muchos los que trabajamos aquí. Realmente, desde estos últimos 8 cursos es cuando ha empezado la aportación a la cardiopatía isquémica, a la cardiopatía estructural, y aparte de la investigación, creo que es un buen complemento el uso de los modelos animales para el aprendizaje de la cardiología intervencionista. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. El próximo es un amigo, José Manuel Vázquez, que va a hablar de los hospitales, de los modelos clínicos de formación en cardiología intervencionista, y vienen del Complejo Hospitalario Universitario Instituto de Investigación Biomédica La Coruña. Hola, buenos días. En primer lugar, gracias por invitarme a participar en esta charla. Sobre todo, gracias a Armando, porque yo os voy a contar por qué estamos en esto. Y también quiero agradecer a la Junta Directiva que haya organizado este congreso en un sitio tan bonito como este y tan agradable de estar. Yo ya sé que eso es un sobreesfuerzo por estar en una isla y en otro país, que aunque sea un país tan próximo geográfico y culturalmente a nosotros, pues bueno, siempre supone un esfuerzo adicional, así que felicidades. Bueno, yo lo que voy a hablar es de modelos que nosotros utilizamos para el aprendizaje de profesionales que se forman en nuestro centro, bien profesionales nuestros o profesionales de otros centros que vienen a formarse allí. Y yo creo que el motivo de estar yo hoy aquí es que hace 2 o 3 años el congreso, bueno, la reunión de la sección fue en La Coruña, entonces fui con Armando a visitar un centro que tenemos dedicado a esto, y bueno, yo creo que por ese motivo hoy me invita a que os cuente un poco qué tipo de actividades realizamos allí. Esto es una foto de La Coruña, lo que está rodeado son los edificios en los que se compone nuestro hospital, como veis es bastante disperso, y aquí en la parte baja, al lado del hospital materno-infantil, tenemos un centro que está dedicado a investigación y formación. El centro es este, la planta primera y la planta sótano están dedicadas a formación, las otras dos a investigación básica. ¿Y por qué nosotros decidimos desarrollar este centro de formación? Bueno, yo creo que hay 2 razones para esto. La primera, que yo no estoy muy seguro de que esta sea la primera y quizás es la segunda,
es porque hay una necesidad en todas las personas que manejan, todos los profesionales que manejan el conocimiento, en actualizarse. En el año, como veis ahí, en el año 1981, en este libro, este hombre, Buckminster Fuller, que es una persona un poco excéntrica, pero muy innovador, pues empezó o acuñó el término de doblar la curva de doblamiento del conocimiento. Y como veis, esto ya es algo que todos intuimos, pero a lo largo de la historia de la humanidad se estima que este conocimiento cada vez se dobla con más rapidez. O sea, lo que conocemos, lo que se conocía en el siglo I, por ejemplo, tardamos 1.500 años en doblarlo. Pero ahora mismo, como veis en las últimas líneas, en este momento, el tiempo en el que se dobla el conocimiento de la humanidad es aproximadamente de 13 meses. Como veis, el conocimiento clínico, 18 meses. O sea, cada 18 meses tenemos el doble de conocimiento. Y aseguran los expertos de IBM, y yo no diré que esto es verdad, pero tampoco les voy a llevar la contraria, que cuando se desarrolle el Internet de las cosas de forma global, cada 12 horas se doblará el conocimiento. Es imposible asimilar esto todo para una cabeza humana. Pero lo que sí tendremos que estar preparados es para al menos aprender y desarrollar aquellas habilidades que pueden ser útiles para nuestros pacientes. Entonces, es muy importante que eso podamos hacerlo de una forma eficaz. Y si hablamos de eficacia en el aprendizaje, este cono, que bueno, la pirámide de la formación, la pirámide de la experiencia, que fue también un término acuñado por Edgar Dales, que es un profesor de Dakota del Norte. En el año 1946 le empezaba a utilizar métodos audiovisuales y entonces bueno, publicó un libro sobre la metodología de enseñanza con esos métodos, y en ese libro pues aparecía esta pirámide, que luego se ha desarrollado posteriormente a lo largo de los años por otras, digamos, modificaciones, pero lo que nos viene a decir es que el entrenamiento o la transmisión puramente verbal realmente no queda muy dentro de nuestra forma de, bueno, de lo que nosotros aprendemos y de nuestra forma de actuar. La enseñanza visual un poquito más, pero sobre todo la que tiene importancia es cuando hacemos. Y esto es verdad también en nuestro campo, en el terreno de la medicina. Bueno, hay algunas informaciones. Por ejemplo, bueno, pues hay algunos artículos publicados sobre este tema. Yo no he querido ser exhaustivo, pero ya veis que en los residentes. A mí me llamó muchísimo la atención esto, porque este es un metaanálisis de varios estudios que se hicieron comparando distintos métodos de enseñanza. Y ya en el año 91 lo que se dice es que las sesiones didácticas, es decir, lo que podemos estar haciendo aquí de transmisión oral, realmente no cambian la forma de trabajar de los médicos, o la cambian muy poco. Mientras que las sesiones en las que hay actividad, en las que los profesionales tienen que actuar de alguna manera, sí producen ese cambio. Este es más reciente, es una comunicación presentada hace algunos años en el Congreso Americano de Cardiología, y va diciendo lo mismo, que los residentes de los fellows de cardiología intervencionista se benefician de esto. La segunda razón para que nosotros tengamos un centro de este tipo, que yo creo que esta es realmente la primera, es que tuvimos la oportunidad de hacerlo. Nuestro hospital fue un hospital que se desarrolló, bueno, pues desde casi mediados de los años 80, se orientó mucho a la técnica de trasplantes quirúrgicos. Y entonces eso hizo que se desarrollara una unidad de cirugía experimental. Añadido a eso, tuvimos la gran suerte que a mediados de los años 90 se puso en marcha un proyecto bastante potente, con mucha financiación, sobre xenotrasplante. Y esto hizo que ese centro se desarrollara. Luego, a partir de mediados de los años 2000, lo que se trató de darle fue una orientación que no fuese solamente quirúrgica. Y el centro, lo que tenemos es esto. Esta es la primera planta. Bueno, tiene distintos escenarios que luego os contaré, pero hay áreas donde se puede hacer cirugía, donde se puede hacer simulación virtual, otro tipo de simulaciones. Luego en la planta baja hay un área de simulación robótica. Y lo que nosotros hacemos, para que tengáis una idea aproximadamente del número de cursos que hacemos sobre 56 cursos diferentes. En el año 2013 ha habido 112 sesiones, porque alguno de los cursos se repite más de una vez. Y aproximadamente unos 1.700 alumnos han pasado por allí. Normalmente estos cursos son cursos de pocos alumnos, porque si los alumnos tienen que actuar, ya os dais cuenta que no puede haber un gran número de alumnos.
Y el otro tema interesante es que aproximadamente la mitad de los cursos son lo que nosotros llamamos internos, es decir, para profesionales de nuestro hospital, pero la otra mitad son cursos externos, para profesionales que no son de nuestro hospital. Para incluso el director, el organizador del curso, puede no ser de nuestro hospital. Nosotros lo único que hacemos en este caso es prestar el centro como unas instalaciones dedicadas y especialmente dedicadas a formación, pero el curso lo organiza pues, la asociación, una asociación científica, una empresa, etc. Y yo de lo que os voy a hablar muy brevemente son de estos cuatro modos de simulación en formación. Es verdad que no todos estos son directamente aplicables a la sala de hemodinámica, pero a veces, yo os los voy a contar, exactamente igual, porque a veces sí pueden tener interés pre o post sala de hemodinámica. Vosotros lo decidiréis qué utilidad puede tener en vuestro caso si en algún momento se la veis. Y voy a empezar con esto. Esto es simulación escénica. La simulación escénica se hace con actores. Esto es, por ejemplo, pues un curso en el que se trata de formar equipos en atención a pacientes politraumatizados, en este caso pues por accidentes. Hacemos uno también específicamente en niños porque tienen unas características especiales. Esto de hacerlo con autores, pues con actores, perdón, tiene algunas ventajas. Se trabaja en equipo, etcétera, hay una cierta presión, pero sobre todo lo que se incluye aquí es que puedes meter determinadas características que tienen que ver con cómo se comporta el paciente, pues puede estar agitado o puede estar obnubilado, etc. Entonces eso, de esta forma se puede conseguir. Otro modelo es la simulación robótica. La simulación robótica lo que utiliza son maniquíes robóticos que son programables. Uno puede programar el caso clínico que quiera ahí, por ejemplo, un infarto, puede programar que el paciente tiene un infarto, que luego tiene ciertas complicaciones, etc. Pero además, cuando los alumnos están trabajando con el robot, uno puede modificar ciertas condiciones. Tiene la ventaja de que responden también a medicamentos, obviamente no son medicamentos físicos, pero hay jeringuillas marcadas con determinados medicamentos que cuando tú los colocas en la zona donde el paciente se le inyectaría, responde. Por ejemplo, si le pones adrenalina, se pone taquicárdico. La respuesta es muy parecida a la humana. La única diferencia está en que este sí que no se pone de pie, ni se agita, ni nada de esto. Se puede quejar, puede llorar, puede toser, todo. Pero esa es la única diferencia. La ventaja es que este se puede morir. El actor no, pero este sí. Entonces, si le ponemos un fármaco que no funciona o no hacemos las cosas bien, se muere. Hemos cometido un error, aprendemos de eso. Por la experiencia os puedo decir que la situación que se produce en estas salas cuando se está atendiendo a un paciente robótico con un cuadro grave, agudo, es una situación de tensión muy, muy parecida a la que se produce cuando esto ocurre con un paciente real. Es más, otra característica se refleja en esta foto que os pongo aquí, que para mí ha sido una experiencia muy interesante, porque esto, que también es un bebé robótico, está conectado a un ECMO. Y resulta que nosotros tuvimos el caso de un paciente de unos pocos meses que tenía que ser trasplantado, y entonces en un modelo de este tipo se entrenó todo el personal de la UCI en cómo manejar el ECMO, cómo cambiar las canaluras si hacía falta, etc. O sea que sirven para entrenar personas y equipos. Bueno, el otro modelo, que este ya probablemente es más de aplicación en la sala de hemodinámica, vamos, aplicación seguramente clarísima, es el modelo virtual, que ya nos ha hablado el anterior ponente un poquito de este tema, yo tampoco me voy a prolongar mucho, simplemente decir que este modelo es muy utilizado en cirugía, sobre todo en las técnicas laparoscópicas. Entonces, en nuestro centro tenemos equipos para cirugía laparoscópica, para artroscopia, para colonoscopia, y yo creo que este modelo es muy, muy interesante para técnicas que no cambian mucho a lo largo del tiempo. Por ejemplo, yo creo que es ideal para técnicas diagnósticas. Nosotros hacemos un curso todos los años sobre ecocardiografía de cardiopatías congénitas en pacientes pediátricos, se hace con una técnica de simulación virtual y es bastante atractivo porque pues enseña a reconocer patrones, etc. En cuanto a
dispositivos de entrenamiento virtual en hemodinámica y desarrollados unos cuantos. La verdad es que se han sofisticado mucho. Puede haber entrenamiento en radial, en cateterismo transeptal, etcétera. El problema que yo le veo a esto es que cada vez que hay una técnica innovadora tienes que modificar la programación de esto. Estos equipos están muy bien desarrollados, incluso con la sensación que tú tienes al manipular, pues es la sensación de que estás trabajando pues como si estuvieses trabajando en vivo, tratan de simular esto, ¿no? Pero el inconveniente para mí es que es muy difícil que puedas modificar esto de acuerdo a la innovación tecnológica que se va produciendo. Por lo tanto, yo creo que esto son dispositivos muy buenos para técnicas que están establecidas, tanto diagnósticas como terapéuticas, y que no cambian mucho a lo largo del tiempo. Y después solo dos cosas sobre la simulación experimental. Bueno, la simulación experimental efectivamente es algo que los cirujanos tienen mucho más incluido en su forma de actuar que nosotros. Nosotros provenimos de la parte médica, digamos, de la carrera, y quizás no estamos tan influenciados por eso, pero la verdad es que se utiliza mucho, sobre todo para entrenarse en innovaciones tecnológicas y sobre todo en aquellas innovaciones tecnológicas que significan un cambio importante con respecto a lo que estamos acostumbrados a usar. También es, yo creo, un modelo ideal para entrenar complicaciones, como se dijo antes, y situaciones que son poco habituales y que no hacemos comúnmente en la clínica, situaciones o dispositivos, por supuesto. Bueno, aquí nosotros este año pasado hemos adquirido 3 equipos para poder hacer entrenamiento, por lo menos de varias personas en un mismo curso, y aquí, como veis, bueno, pues este es un curso de neuroradiología y este es un curso que nosotros hicimos interno para el dispositivo Impella nuevo, y en esta fase pues está explicando al personal de enfermería cómo funciona, pero ahí hubo un entrenamiento de una mañana y algunas horas por la tarde sobre el implante, disfunciones, etc. Yo creo que estas técnicas también tienen algunos inconvenientes, bueno, de hecho los tienen y por eso también quizás no se han desarrollado más. Uno es que consume mucho tiempo tanto la preparación del curso como el hacerlo. Estos cursos tienen que ser muy bien preparados y se pretende que tengan el efecto que para cumplir los objetivos que nos hemos propuesto. Daros cuenta que programar un robot puede llevar días, ¿no?, si quieres hacerlo con mucho detalle. Después el otro inconveniente, bueno, que yo no sé si es un inconveniente, pero con respecto a la enseñanza tradicional sí lo es que exige una alta relación de profesores por alumno. En algunos casos es un profesor por alumno. Esto lo convierte en una forma de aprendizaje o de enseñanza cara. Después, las posibles ventajas que tenga sobre la enseñanza tradicional, aunque hay algunos estudios que os he enseñado una muestra, realmente no es contundente el hecho de que esto, no hay una prueba científica clarísima que haga que las sociedades científicas o las guías de aprendizaje de determinadas técnicas pues recomienden esto de primer o lo exijan como primer nivel, ¿no? Y después tampoco está claro el valor curricular de esto, ¿no? Si tú vas allí, pues yo tengo el diploma de haber hecho este curso de cirugía laparoscópica, bueno, pues eso no se sabe muy bien qué valor tiene. Estos son inconvenientes de esta técnica. Por lo tanto, en resumen, yo diría que este tipo de enseñanzas alternativas a lo que es tradicional, en nuestro caso lo tradicional es aprender con el paciente, en algunos casos yo creo que esto no debería ser así, pues estas técnicas alternativas permiten desarrollar habilidades en un entorno seguro. Aún no lo utilizamos, no se utilizan mucho estas técnicas en cardiología intervencionista, en cirugía muchísimo. Nosotros todos los días hay algún equipo de nuestro hospital, todos, absolutamente todos los días algún equipo de cirugía de nuestro hospital está en el centro de cirugía experimental. Dentro del laboratorio para entrenar técnicas de cardiología intervencionista, los modelos más útiles a mi entender obviamente son el virtual y el experimental. Creo que son el entorno de este entorno de aprendizaje son ideales para introducir nuevas tecnologías, innovaciones tecnológicas, sobre todo cuando cambian mucho con respecto a lo que estamos acostumbrados a hacer. Y también son muy útiles para enfrentarnos a complicaciones y entrenar procedimientos que son infrecuentes.
y yo creo que no. Muchas gracias. Bueno, como ya vamos con retraso, un poquito más no importará, y además yo creo que llega la parte más importante de todo esto, que es las preguntas. Yo creo que disponemos de unos expertos aquí fabulosos a los que les podemos preguntar. ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta? Si no hago yo la primera, me gustaría hacerle una pregunta a Michael. A Michael Joner, this is the usual question. This is the usual question every time we discuss about the real magnitude of neoatherosclerosis in the clinical scenario. Which is the real transference, the real translation, or the real clinical implications? We are facing a new pandemia of something with neoatherosclerosis, or not so much? Well, I wouldn't call it a pandemia or anything. The problem is currently we still don't have a good understanding about the clinical prevalence of neoatherosclerosis. So we see a lot of patients that, or let's put it the other way, not all patients come back and we perform OCT pullbacks and do rear angiograms. But I think in a certain percentage this remains a problem, and even with newer generation drug-eluting stents. And we have to work on this, otherwise these patients, I think, will present to some frequency with events in the future, and this is how we can still optimize. Bueno, ahora voy a hacer preguntas por parejas para ir avanzando un poquito, ¿no? Y yo quiero preguntarles tanto a Borja como a Vicente una pregunta que nos tiene probablemente intrigados desde siempre. ¿Por qué muchas de las terapias para disminuir el tamaño del infarto, mejorar la función ventricular, que han demostrado en el laboratorio, en la básica, incluso en la experimental, que funcionan, el poscondicionamiento, todos los tratamientos farmacológicos, ¿por qué creéis que no funcionan? ¿Y debemos esperar que algo lo haga? Bueno, pues voy a abrir yo, luego Vicente seguro que va a matizarlo. Yo creo que el principal problema no es que el contexto clínico es mucho más complejo que el contexto que la investigación en animal. Los animales, la gran mayoría, hacemos los experimentos en animales que son sanos, jóvenes, que tienen intacto, que no tienen factores de riesgo, y cuando trasladamos esto a un ensayo clínico, los pacientes son diabéticos, los tiempos de isquemia son muy diferentes, etcétera. Ese es, yo creo, uno de los principales motivos. En cuanto a si todavía hay esperanza para que haya alguna terapia que se pueda trasladar, yo creo que sí, que por el precondicionamiento se ha demostrado que es una buena traslación, lo que pasa es que no tiene aplicación en el infarto, sí que lo tiene en la cirugía electiva, etcétera. El metoprolol que estamos trabajando nosotros también creemos que es otra de las posibilidades, y luego hay otras que sí que podrán funcionar, pero lo más importante va a ser siempre identificar el contexto clínico correcto, y cuando hagas un ensayo clínico, sobre todo el inicial, pues intentar acotar mucho las variables y que la población sea lo más homogénea posible. Sí, vamos, yo coincido totalmente con Borja. El diferente perfil de modelo experimental altamente controlado con la variabilidad clínica hace que a veces, evidentemente, todo lo que no funciona en experimental luego funcione en la clínica. Yo creo que también tenemos que aprender a la hora de querer trasladar la información de experimental a la clínica, cuando diseñemos ensayos clínicos, diseñar ensayos clínicos adecuados. Es decir, el paciente que acude en los primeros minutos, primera hora, a hacerse una angioplastia primaria, posiblemente no se va a beneficiar de ningún tipo de tratamiento adicional. Hay que reperfundir y ya está. Mientras que el que llega muy tarde, el daño ya está hecho y posiblemente tampoco se vaya a beneficiar de muchas más cosas. Pero ahí hay una ventana temporal, el paciente que llega 2-3 horas hasta 5-6 horas quizás, que quizás ese sea el escenario donde tengamos que investigar más en clínica. Muy bien, y la última pregunta que se me ocurre para Javier y para José Manuel, y ahí declaro el conflicto de intereses porque todos estamos haciendo de cierta forma cursos en este sentido. En radiología, en cirugía vascular, en cirugía general, los cursos están extendidos en la formación y probablemente en breve en la reacreditación. ¿Prevéis que podamos tener una opción en el campo de la cardiología intervencionista para que este tipo de cursos formen parte del currículum, que es uno de los defectos que decía, que se valoren en la formación, es decir, que un fellow necesite hacer una serie de cursos en patología avanzada o en estructural y que eso forme parte del currículum obligatorio para la formación, o es una entelequia?
Bueno, el problema de legislar es si no tenemos ni siquiera una especialidad reconocida en un concurso de traslado de que uno es un hemodinamista. Intentar legislar en esto es muy difícil. Yo no me baso en lo que funciona. Es decir, si la gente sale del curso contenta, si la gente sale de los cursos sabiendo resolver una complicación, o si cuando ven un problema han hecho al menos un caso y se siente satisfecho, esto funcionará y se seguirán pidiendo. El hecho de que el gobierno o alguna institución decida otorgar créditos o algo a este tipo de cursos, realmente a mí es una cosa que me importa muy poquito, porque lo que me interesa es que los alumnos aprendan y lo demanden y se sientan satisfechos. El otro será una tras otra trabas legales. Si los cirujanos no lo han conseguido, nosotros vamos mucho detrás. Nosotros tenemos que agradecer mucho a los cursos en directo que hubo. Siempre los cursos de Delcán, los cursos nos enseñaron cómo resolvían las complicaciones los maestros y nos ayudaban. Un paso más allá es intentar hacerlo nosotros. Legislar sobre todo este tipo de cosas va a ser muy, muy, muy complejo y realmente no me parece que sea lo prioritario, porque en el momento que obliguemos o que sea algo, una formación obligada, entonces se tendrían que disparar el número de centros de este tipo, tendría que tener una memoria económica todo esto, quién lo costea, y eso son preguntas a las que no me quiero ni siquiera enfrentar. Claro, en el escenario actual en el que estamos, pues el tema de la acreditación realmente es que es un tema que es casi de la sociedad, no hay un soporte legal fuerte sobre esto, ¿no? Pero si para acreditar la formación en cualquier técnica de estas se va a exigir en algún momento alguna serie de conocimientos teóricos, yo creo que es oportuno también y probablemente más aún que se exijan también conocimientos prácticos. Entonces, es posible que con el tiempo, si se va en esa línea, yo de momento no estamos en esa situación, ¿no? Pero si en el futuro se fuese en la línea de que para acreditarse en cualquier, pues ya por no hablar de nosotros, cirugía laparoscópica de colon. Si para acreditarse de eso se exige una serie de conocimientos teóricos, digamos un test, un examen, hacer un curso, no sé qué, si eso fuese así, yo creo que obligadamente entonces habría que exigir también habilidades prácticas. Porque puede ser una persona que estudies mucho y no sabes coger un catéter, pongamos por caso, ¿no? Yo, como soy de fuera, voy a hacer un poco provocativo. Vosotros tenéis varios centros. ¿Y cómo pueden tener dinero para hacer esto? ¿Y por qué no lo hacen en conjunto, con proyectos conjuntos? Y ampliando también el conocimiento y la visibilidad. Y quizá podría también, bueno, to you, my question is, what is the formula to get investment and to earn money with research and training? For preclinical research in specific, well, that's a difficult point, but I think in the future, preclinical research will be more focused on specific topics. Both on training, as we have seen, training is a very important part, but also on specific disease models, because I think in the past we have not learned enough from healthy animal models in terms of human disease, and I think this is what we have to improve in the future. So we really have to invest some time and money into learning specific and investigating specific animal models of disease. But how can you get the funds for this? The funds are very difficult. I mean, especially in Europe, there are some dedicated programs now with public funding. For example, Horizon 2020 offers specific grants for preclinical research. Also, there are national societies. But I fully agree, it is very difficult. The way we do it also is we do a lot of company work as contracted research, and whatever basically funds are left over, we spend in doing our own research. So that may also be an option in the future in Europe. But the question is, should we improve the critical mass with a team and to get a network, to have more funding, to get
to earn more money. Yeah, I think this is exactly the topic of the large collaborative networks of more European-based grants. So that very important is actually to establish the networks, which is the most difficult part. And once you have the networks established, it's actually relatively easy to get the preclinical work done. So yes, networks are an important part in the future. Bueno, si nadie tiene mucho más que añadir, me gustaría hacer los closing remarks avisando de que sí queda tiempo para el café, que mantenemos el tiempo del café, y si me permitís un minutito con unas diapositivas de resumen. Con una diapositiva por cada una de las ponencias que se han presentado, me gustaría resumir todo esto en 5 minutos. Vale. Bueno, en primer lugar, y para resumir la presentación de Michael Joner, nos ha hecho una brillante presentación, como siempre, de los hallazgos histopatológicos que han cambiado o que han motivado cambios en la aplicación clínica, empezando haciendo una revisión, evidentemente, de lo que ya conocíamos sobre los mecanismos de restenosis, que era el problema de los bare metal stent, de los stents metálicos. Esto depende fundamentalmente del daño que provoquemos en el vaso y de los fenómenos inflamatorios. Y algo que ya conocemos desde hace tiempo, la importante influencia del espesor, del grosor, de los strats que utilizamos de nuestros stents. Los stents farmacoactivos, ya sabéis, y yo creo que esto está bastante superado, pero dio el punto de salida para todo esto. La trombosis dependía de una reparación vascular más retrasada y de esos fenómenos de hipersensibilidad, que no por raro son preocupantes, porque son bastante preocupantes. El asunto de las fracturas del stent también daría para hacer una charla entera. La repercusión clínica de las fracturas del stent, que es más frecuente de lo que sabemos, por los hallazgos histológicos. Lo que no sabemos es si tiene una traducción, igual que la neoaterosclerosis, que ya hemos decidido que no es una pandemia, pero que va a dar mucho que hablar y, de hecho, explica muchos fenómenos tardíos que nos encontramos con cualquier tipo de stents. Y nos ha dado unas pinceladas de lo que sucederá con los fallos tardíos de las TAVIs. Probablemente los fallos tardíos de las TAVIs tienen las mismas los mismos fallos que las válvulas quirúrgicas y no van a ser muy distintas y la durabilidad será similar, pero estamos empezando a ver y aprender de todo esto. Esto tiene conexión, os recuerdo, con un registro que estamos intentando arrancar a nivel español de patología de las TAVI una vez que estas van. La durabilidad será importante y, a modo de resumen, esta diapositiva, que la veréis en muchas de las presentaciones, que nos hace un recorrido histórico y cuáles han sido los problemas y las soluciones que hemos ido encontrando gracias a la investigación translacional. Os recuerdo también que las diapositivas y estas charlas, estas presentaciones, estarán accesibles por internet en forma de vídeo, y las diapositivas a través de la página web de la sección de hemodinámica. Borja nos ha dado una visión de todo el despliegue que hay en el CENIC, que, como casi todos mis compañeros, lo que despierta en mí es envidia, porque son grupos que trabajan fabulosamente y que están haciendo un avance serio en todo esto. Nos ha introducido una revisión de los modelos animales y el papel de la imagen en los distintos modelos animales. Nos quedamos fundamentalmente con el cerdo, porque es el más asequible y más parecido al humano, y sobre todo para técnicas de imagen el más relevante. Nos ha presentado los modelos de hipertensión pulmonar, que me parecen interesantísimos, porque además creo que es un campo de terapia que va a dispararse, si no lo ha hecho ya, en los siguientes años. El controvertido y siempre vigente tema del miocardio invernado y las posibilidades de neoangiogénesis, y ver cómo eso puede mejorar sintomática y pronósticamente a los pacientes, y los modelos de fibrosis e hipertrofia ventricular izquierda combinando con los cirujanos, un auténtico hard team en el laboratorio de experimental, que nosotros estamos empezando a introducir también en León. El modelo de infarto, en el que hemos trabajado muchos de los que estamos aquí, que es un verdadero filón, pero que nos tiene todavía abiertos a la contribución de los betabloqueantes. Dios mío, ahora los betabloqueantes a estas alturas vuelven a ser los héroes de la película, y el papel del edema en todos los modelos de isquemia reperfusión. Y esta es una bonita diapo que yo creo que me voy a quedar y voy a poner para poner de vez en cuando por ahí, para explicar de otra manera gráfica la investigación translacional, cómo tienes las conexiones, y esto centrado en la imagen, pero no solo, sino cómo tienes la traslación vista desde el punto de vista experimental, o lo que es la investigación traslacional. Vicente nos ha hecho un resumen de la experiencia que tiene el grupo del Clínico de Valencia, que también lleva tiempo trabajando, especialmente en el modelo
en el modelo porcino de infarto, con una especial preocupación por la obstrucción microvascular y el daño por reperfusión. El asunto del infarto de ventrículo derecho en los infartos anteriores es un fenómeno bastante frecuente en el cerdo, pero no sé hasta dónde llega en el humano. Pero sí que es verdad que hay veces que nos encontramos cosas sorprendentes y esa publicación merece la pena pararse dos veces y verlo. El poscondicionamiento y las terapias de protección después de la reperfusión, que es un tema que ya lo habéis visto, y cómo en el diagnóstico consigues, en métodos diagnósticos, consigues desde... el modelo básico y después el experimental aplicarlo en el humano, que os lo ha demostrado con los marcadores de riesgo y de daño. Esta es una diapositiva que saldrá publicada en la Revista Española de Cardiología pronto. Bueno, pronto no, porque con el retraso que llevamos en la Revista Española de Cardiología, entre que aceptan los artículos y que se publican, tardará un tiempo, pero es un estudio muy interesante sobre la evolución del daño microvascular y el área de infarto, y como representación de eso lo quería sacar. Javier, que es una rara avis de este terreno, hemodinamista y electrofisiólogo y por tanto sospechoso, nos enseña cómo funcionan las cosas en el centro de cirugía de mínima invasión de Cáceres, al que me invita todos los años y yo se lo agradezco igualmente todos los años, porque es un sitio que os recomiendo desde ya que vayáis en cuanto podáis, porque es un sitio excepcional. Allí se hace entrenamiento, llevan muchos años, tienen una experiencia muy larga en esto, en modelos animales en el entrenamiento. Como decíamos, tanto los cirujanos como los radiólogos o los cirujanos vasculares llevan años yendo y trabajando allí. Eso no obsta o no es un impedimento para que intentes en todo caso reducir el número de animales y respetar la famosa regla de las tres R's que se da en la investigación experimental. Tienes que reducir el número de animales, reemplazarlos por simulación virtual o cualquier otro método cuando puedas para no tener que utilizar tanto y sobre todo refinar tus procedimientos para que todo vaya en orden. El otro día hicimos un curso en León y me preguntaba la periodista del Diario de León si a los animales les tratábamos con cuidado y yo puedo asegurar que nuestros animales están mejor analgesiados, no digo anestesiados, que muchos de nuestros pacientes. Eso es muy difícil de explicar, pero yo sé que se gasta en Buprés, se gasta mucho más dinero en veterinaria que en el hospital. Por algo será. Esto sirve para entrenar a gente, a mucha gente. No sé si a los residentes es un buen modelo para entrenar a los residentes, pero estoy seguro de que sí lo es para los fellows, porque aprenden muchas cosas que de otra manera tendrían que aprenderlo a base de golpes en la clínica. Pero incluso para los que ya llevamos algún tiempo en esto, no dejamos de aprender cada vez que hacemos un curso de estos. De los de arriba y de los de abajo. Y llegas a todos los sitios. Esta es la pirámide que nos presentó Javier y que creo que representa muy bien dónde estamos o a dónde llegamos. Y eso, estos pasos de en medio creo que son relevantes, no sé si desde el punto de vista legal, pero seguro que desde el punto de vista práctico, porque yo cada vez que voy a un curso de estos y teóricamente voy de profesor, acabo aprendiendo más que enseñando. Y José Manuel nos ha dado una visión de los del entrenamiento o de los sistemas alternativos de entrenamiento, es decir, no los no clínicos, y esto es un resumen de todo esto. A mí me impacta de su presentación, evidentemente, estos datos que maneja José Manuel siempre muy bien, que son el incremento del conocimiento. El incremento del conocimiento va rápido, pero es que el incremento general cada 12 horas se va a doblar. El volumen de data, el big data en Internet está creciendo de una manera exponencial. Va a haber un momento en el que no puedas estar exactamente, o sea, que no existirá el presente, sino que ya será pasado porque habrá doblado el conocimiento. Y en este mundo, las sesiones o los métodos de educación médica continuada de formal no son efectivos, y eso ya está demostrado, como presentó. Hay distintas vías de conseguir esto, con simulación robótica, con realidad virtual, con entrenamiento escénico, que yo creo que son muy interesantes en líneas generales y en nuestro terreno, sobre todo, como él ha dicho bien, la simulación robótica y la realidad virtual tienen un campo, además del entrenamiento experimental, pero esto tiene una serie de problemas, y esos problemas los conocemos y hemos hablado ya, pues eso, de los fondos, de cómo conseguimos todo eso. Lleva mucho tiempo, cualquiera que organice cursos de esto sabe que está todo el año preparando el curso y todavía hay algo que no está hecho en el momento de empezar. Tienes tantos profesores como estudiantes, efectivamente, como alumnos, y son muy caros. Entonces, todo esto hace que estemos todavía en un escenario difícil de evaluar, pero evolucionando, porque por eso es traslacional. Muchas gracias a todos, creo que es hora de ir a tomar el café.